Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días con todos. Bienvenidos al segundo día de la ronda 16 de la ASL 17. Estamos hoy con el grupazo B. Hoy vamos a tener segundo día, importante segundo día de esta ya ronda 16. Y bueno, por acá nos está acompañando Dipa. ¿Cómo estamos, Dipa? Muy buenos días. Dipa, creo que está muteado ahí. Empatías muteado, Ahí está, ahí apareció de nuevo, estaba muteado. Buen día a todos, ¿cómo andan, gente? Mil disculpas. Bueno, segunda fecha hoy. Ayer ya lo tuvimos a Sol que avisó que pasaron, no hubo mucha sorpresa, pasaron más o menos lo que tenían que pasar. Así que hoy tenemos la segunda jornada. ¿Y qué jornada tenemos hoy? Hoy va a estar, creo que sacando porque ayer lo tuvimos a Visu, que fue un espectáculo. Hoy tenemos una muy buena fecha, Yu. Así es, hoy día tenemos el grupo B. Hoy día tendremos Mini, Barracks, Royal y Hero. Vamos a tener, pues casi que lo mismo del día de ayer. Vamos a tener un Protoss, un Zerg y dos Terrans. Con pues una clara diferencia: no son los mismos players que el día de ayer, es un nivel totalmente distinto. Pero con la misma complejidad que nos trae la ASL, con el mismo, pues ya alto nivel que nos presenta la ronda 16. Así que pues nada, esperar un poquito por acá ya que nos están haciendo el tema de las entrevistas, están pasando pues parte de lo que fue el tema del sorteo de grupos. Y bueno, vamos a esperar, voy a aprovechar en compartir como siempre por acá a todo lo que da en todos los grupos y demás. Y bueno, si ya lo están viendo también diferido, no olviden dejarnos ese like por la plataforma de en YouTube, ahí en Starcast TV en español. Así que nada, y para ver si nos puedes mencionar acerca de tus predicciones y o cómo ves el grupo del día de hoy. Bueno, hoy recuerden que tenemos Best of 3. Los primeros son Best of 1, pero después vienen los Best of 3. Y lo vamos a tener a Mini. Y eso se traduce a. Vamos a tener quesos. Porque al tener tres partidas. Bueno, es mucho más fiable hacer eso. Así que estén atentos a Mini, el señor de los cheese. Luego vamos a tener a Barracks, que sorprendió pasando de la ronda de 24. Si había pasado ya alguna vez. Bueno, no importa. Igual pasó muy bien. Pasó primero. Vamos a fijarnos. Sí, pasó primero, 2-0, ganándole a todos. Así que Barracks al fin despegó. Es el nuevo modelo, la nueva promesa que quiere reemplazar a Visu. De hecho, en C2 ASL, en la portada estaba Visu y Barracks, los dos juntitos ahí promocionando las nuevas chaquetas y demás. Después lo tenemos a Royal, campeón de la ASL. Que bueno, desde mi punto de vista es el jugador que más bajó de nivel, teniendo en cuenta que fue campeón. Y a Hero, ¿no? A Hero, que vendría a ser, bueno, uno de los ser favoritos de todos. Siempre lo digo, Hero, Light y Best. Es como cada jugador el mejor para aprender a jugar, ¿no? Hero, el señor del macro, que dronea y demás. Jugadorazo. Y teniendo en cuenta que Hero es un player que va mucho a macro. Es notable que su juego Ser vs Ser sea tan bueno, ¿no? O sea, jugador de toda la cancha, Hero, que lo llaman algunos el osito. Desde mi punto de vista, a mí es para mí es el mejor Ser. A mí el que más me gusta es Action como juega, pero me parece que Hero es el mejor Ser. Veremos cómo le va. Veremos cómo le va. Muchos pueden decir, no, el mejor Ser es Solky porque salió campeón. Pero bueno, Snow no salió campeón y algunos pueden decir que es el mejor player, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco mis opiniones. Estamos viendo a Chekali. Ahí me acordé. A Chekali que está hablando con Mini. No sé si ustedes lo están viendo. Sí, ahí lo están viendo a Mini. Campeón de la ASL también, Mini. Después de tanto sudor y lágrimas de los protos que hacían fuerza, salió campeón hace unas ASL. Creo que como hace 4 o 5 ASL salió campeón Mini. Así que bueno, tenemos dos campeones de la ASL. Un mega candidato para campeonar la ASL y Barracks, que salió primero en su grupo. Así que hoy tenemos un grupo espectacular, ¿eh? Yo creo que mejor que el de ayer. Por lo menos más entretenido. Ahí lo están entrevistando a Barracks, que está con los ojos grandes.
Así que, bueno, mis predicciones para hoy, que me preguntó, estuve hablando mucho y no contesté lo que me preguntaron. Hoy, Barracks y Hero. ¿Verdad? Lo más fácil es decir Mini Hero, ¿no? Pero si no es muy obvio, así que voy a decir Barracks y Hero. Vamos a ver si pasan. Que de hecho, Barracks y Royal ya estuvieron en el grupo F de la ronda 24 y pasó primero Barracks y segundo Royal. O sea, está bien Barracks. No vimos juego macro tan fuerte o contundente por parte de Barracks. Pero bueno, ganó todos los games, así que eso es lo que importa. Bueno, no sé si Yusi ahí. Voy a ver si puedo ver el stream. Así me veo a mí mismo y les veo los comentarios. A ver si puedo ver ahí. Yu, ¿vos estás ahí compartiendo? Habla con problema de la cámara. Sí. Sí, te comparto, A ver, vos a ver si veo los comentarios. Ahí está H. Kali entrevistando a los jugadores. Bueno, recuerden que hoy termina más tarde, así que los que se despierten más tarde, avisen. Porque seguramente vamos a estar acá en el casteo, ¿eh? Ahí está, recién ahora entró al stream, así que si quieren mandar un mensajito, mándenlo ya o callen para siempre. Igualmente, después estamos en YouTube, que se retransmite hoy a la tarde. Pero lo ideal es que vengan a verlo a Africa TV, porque necesitamos espectadores acá para poder seguir continuando con esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Están hablando con Hero. Bueno, y supongo que los primeros que arrancarán a jugar será Barracks, que salió primero con, no sé si es por tier o por cómo salieron en la ronda 24. Debería ser por cómo salieron en la ronda 24. Eso después no, aquí lo que queda en la ronda 24 es por tiers. Ahí no hay sorteo ni nada, pero en la ronda I6 es depende cómo han quedado en el sorteo. ¿Quién ha quedado con, bueno, el primero no se discute, el primero es el que está arriba del grupo, es Mini. Eso no es tier, eso es netamente por el sorteo de grupos. Mini queda como primero, capitán de grupo. Si no me equivoco, el que queda segundo, en este caso debería ser Barracks el que ha quedado segundo. Tercero sí, Royal, o sea, cuarto salió Hero, me parece. Y bueno, la cuestión ahorita ya no es versus por tier, ahorita es versus por el orden en el que han quedado en el grupo. El primer versus, si no me equivoco, es Mini contra Barracks, y luego sería Royal contra Hero. Cuestión, hoy día no vamos a tener, al menos las primeras partidas no van a ser Mirror Match, al igual que el día de ayer. Así que bueno, vamos a ver cómo va hoy esto. Después, Yu, si querés, mandame un poco más para atrás. Andame para atrás, digo. Estoy medio cortado. Así ¿dónde? Estamos los dos posicionados igual. Bueno, es que yo no muevo nada, Dipa. Lo que te voy a decir es tú o la cámara. No sé cómo voy a hacer, pero... intento ahí acomodarlo, pero creo que tú te mueves o una de las dos. Antes tenía la cámara muy cerca porque tenía el monitor que me tapaba la cámara, entonces ahora levanté el monitor y metí la cámara para atrás y chau. Al pepino con la cámara. Bueno, a ver si hay algún mensaje porque recién ahora los estoy viendo. Bueno, ahí está, Blas, buenos días, Yu, Dios, a darle con todo. Bueno, Yu, sos Dios, ahora me pongo a pensar. Oli, people, aquí otra vez para ver dos terras más irse pa' casita. Uy, ¿te imaginas que nos quedamos sin terras? Me mato, gente, ¿no? Mucho hinché por los Zerg y los Proto, ahora nos quedamos sin terras, me mato. Que son el alma de la del StarCraft, los Terran. Es como los Terran versus todos, pero bueno. Ahí está, vamos a ver qué pasa hoy. Tranquilamente se podrían ir dos Terran para casa hoy. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Barracks pone... Bueno, Royal también, Royal salió campeón, pero... El que está ahora... Es el momento de luz. Cada player tiene su momentum. Si Barracks no despega ahora... Y... Vamos a ver. Así que vamos a ponerle fichas a Barracks, que está jugando bastante bien. Estaba leyendo los comentarios acá de los chats. Yo no lo venía siguiendo últimamente a Barracks. Vino acá, salió primero en su grupo. Y ya me venían diciendo, no, está jugando mucho mejor Barracks. Recuerden que Barracks es de StarCraft TV. Así que todavía más fichas hay que ponerle a él. Veremos. Ahí creo que en lugar de Dios han debido decir Dipa. No sé si te ha pasado, pero... Bueno, nosotros a Deathway, allá y a mí nos ha pasado que cuando queremos decir Dipa, el autocorrector lo manda por ahí y en lugar de Dipa sale Dios. Así que es el autocorrector. Me pasó varias veces.
Es el autocorrector, es el autocorrector. Nada, saludos chicos, espero que, bueno, vamos a poder disfrutar las grandes partidas el día de hoy y ojalá pues podamos seguir sumando más espectadores, ya que Africa TV pues ha notado que no hay quizás mucho interés, entre comillas, porque la gente no se conecta a su plataforma, que ya saben que es lo principal. Algunos están esperando muchas veces a que se estrene en YouTube, sí, pero lo más importante, como ya lo dijo Dipa, es que vengan a verlo en Africa TV. Para algunos es imposible por el tema del trabajo, tema de conexión y demás, y eso lo entendemos, pero la verdad se nota una caída enorme en cuanto a los espectadores de Latinoamérica, al menos los espectadores la transmisión en español, y es algo que preocupa, así que Africa TV pues nos ha pedido que a ver si hay alguna forma de recuperar el público, o ya simplemente es que la persona es en español, no sé, le están tomando muy poco interés ya a la ASL, que es el torneo más importante, y preocupa porque, claro, es que estos días estamos habiendo poca audiencia, y no sé, para la final, ojalá, al menos para la final, alcancemos buenos números. Nada, eso es un poquito la preocupación que tiene Africa TV y es totalmente lógico, es su torneo. Ellos, bueno, les interesa que sea por su plataforma y no por YouTube en el diferido. Así que si nos pueden, recalco, si nos pueden acompañar por Africa TV, no necesariamente en el stream como tal participando, sino que conecten nada más el dispositivo, que conecten el celular y que, bueno, pongan la transmisión ahí en off, todo muteado, no importa, con eso nos ayudan un montón. Recuerden que son lunes y martes, todo lo que es la ronda 16. Y nada, a partir de las 5 de la mañana, esto en vivo por Africa TV. Si lo están viendo por YouTube, recuerden que es el grabadazo o es el diferido, como le decimos. Nada, y para allá se terminan las entrevistas. Vamos a tener por ahora ya la primera partida, que la van a cargar en breve, en breve, en breve. Sí, vamos a ver qué estamos viendo a los casters. ¿Cómo le decimos a los tres players, a Into the Rain y a los otros dos? No, casters, no, ellos, ¿no? Son, sí, no, ellos son casters. Yo me considero comentarista, además, ¿no? El caster como tal, el significado es lo que ellos tres hacen. No, yo no llego ni a caster, yo comentarista nada más, o play by play. Ellos tres sí son señorones, sí, ellos tres sí son señorones caster, ¿verdad? El significado de caster como tal incluye muchas cosas, desde el play-by-play, analista, todo es una combinación, un completo, pero aquí, desde mi punto de vista personal, yo, humilde comentarista, yo no llego a caster. Ellos tres sí son un complemento total. Nada, ahí están los grupazos de la Ronde 6. Hoy día tenemos Mini Barrack, Royal y Hero. La próxima semana tendremos, eso sí que va a estar brutal, el grupo C de Rush, Shadow, Best y Light. Y luego en el grupo D también tendremos ahí a Sharp, Mind, Action y Snow. Ahí que Deepa estaba preguntando por Mind. Ahí está en el grupo D de la próxima semana. Sí, Mind. Sí, estaba preguntando ayer quiénes son los mejores Terran hoy en día, que se fue Flash. Yo creo que Light bajó un poco el nivel. Sigue siendo Light, que todo el mundo le gusta. Pero bueno, surgió Mind. Y TYJ me parece, por lo que vimos, el contra Protoss no le da tanta la nafta, porque TYJ brilla por los aires, ¿no? Cada partida que vemos a TYJ decís, oh, lo que juega este jugador es porque está, no sé, con Wraith, Dropship, haciendo cosas ahí volando. Y contra Protoss es un poco más complejo, ¿no? Porque los Wraiths no sirven para nada y bueno, distintas cosas. Entonces, por lo terrestre, por la cosa muy convencional, a TYJ no le va muy bien, y sabemos que una partida bastante estándar, los jugadores que juegan mucho estándar Terran son buenos contra Protoss, que es bien estándar contra Protoss, es como el juego está armado para un Terran versus Protoss, más o menos. Muy mecánico el Terran que va contra... Literalmente muy mecánico el Terran que va contra Protoss. Y como JYJ es un jugador tan versátil, le gusta hacer cosas raras, viste, contra Protoss tanto no te puedes lucir. Y bueno, ahí está. Así que... Y lo que me gustaría, que siempre digo, es que verlo a Sharp ahí bien arriba del ASL, porque bueno, la primera partida que casteé para StarCraft TV fue de Sharp, y aparte ya lo seguía de antes. Así que bueno, ahí tenemos a Mini, que está escuchando música celestial coreana. Yo me acordaba de Mini, que escuchaba algo medio así. Tiene unas estadísticas increíbles, Mini.
27-23 contra Terran. Ay, me estresa la música que tiene Mini. Bueno. Listo, bueno, ya arrancamos las estadísticas. Estadísticas ahí por parte de ambos. Varrax, bueno, no tiene tantas partidas, pero sí se mantiene fiel a un 50% contra Protoss. Quizás de los cuatro players del grupo B, a Varrax le toca pues el peorcito. Ahí hace rato también nos está mostrando las estadísticas de los enfrentamientos que han tenido entre ellos en versiones, en temporadas anteriores de la ASL. Y se había enfrentado un poquito más en la ASL 14. Y estadísticamente hablando, pues a Varrax le han dado más. Han tenido versus Royal Hero, Royal Mini, Mini contra Royal también. Pero al que le han sacado más partidas es a Varrax. Así que de los cuatro, no es por menospreciar a Varrax, pero es que de los cuatro es el que está un poquito más bajito. Es tanto estadísticamente hablando como en el match history que han tenido temporadas pasadas. Vamos a ver pues si para esta única partida, recuerden que ahora solo es al mejor de uno en este primer round, por así decirlo. Y vamos a ver pues si tiene algo preparado, porque tener algo preparado, tener algo sorpresivo, tener un queso contra el señor de los quesos, que es nuestro amigo Mini, pues no sé qué tan bien le vaya a ir, si lo tiene bien pensado. Bueno, es el motivo. Arranquemos en Apocalypse, el match 1 y el match 2. Tendremos a continuación Mini contra Varrax. Ya se van preparando por acá los players. Y vamos ya directamente para la primera partida. Así que desde ya vayan dejando ese like, porque luego no vale parpadear, chicos. Arrancamos Terran contra Protoss. Y conteo regresivo en 5, 4, 3, 2, 1. Un segundo adelantado estás. Si bajas un segundo, ya está. Ahí no lo puedo bajar, ahí ya estamos en la transmisión. Listo. Ahora lo estamos viendo a Mini en el sector superior del mapa. Ahí está Mini. Y en el sector inferior derecho lo tenemos a Varrax, que dice 50% win ratio contra Protoss. Para mí es sorprendente porque, bueno, Mini no, Varrax no es un jugador que estuvo tan alto en la ESL. Si vemos los jugadores que no están tan altos, tienen los win ratio ahí por 30, 20, por ahí. Así que buen win ratio para Varrax contra Protoss. Vamos a ver cómo le va en este mapa Apocalipse, que tiene tres posiciones. Y a diferencia de Neo Silphid, en el centro hay como tres islas con un high ground muy grande y que sirven para defender las expansiones, sobre todo el Terran. Lo vimos ayer jugando ¿A qué Terran fue? A ver, Yu, ayer contra Bisu. Ayer tuvimos a JJ, que está defendiendo en esas islas. La tercera, es muy difícil entrar ahí para un Protoss. Y bueno, vamos a ver si Varrax nos da algún show en este mapa. Está muy bueno, ¿eh? Los mapas que tienen high ground y demás, podemos ver cosas ahí medio extrañas. Así que veremos. Por ahora, Mini no hace queso. Recordemos que este es Best of One, así que no es recomendable hacer un queso, porque si sale mal... Pero bueno, Mini es el único jugador que conozco de StarCraft que hace los quesos y a veces hasta le sale mal y le sigue saliendo bien. Para mí es el mejor jugador haciendo quesos de StarCraft, indiscutido. Bueno, tenemos un poquito el match history global de los Protoss contra Terrans y Mini resulta ser el top 3. Ayer tuvimos al top 1 que era Papibisu y hoy día tenemos al top 3 de los Protoss contra Terrans. Y bueno, Varrax, pues mucho que peor no le puede ir. Ayer le fue mucho peor a JJ, de hecho, enfrentarse al top 1 debe ser tremendo. Enfrentarse al top 3 no es que sea mejor, ni mucho menos. Estás contra un Protoss que ya salió campeón de ASL en su momento. Así que aquí tanto Varrax, al igual que JJ el día de ayer, tiene una gran presión sobre encima el hecho... De que uno, es solo una partida. Dos, no sabes cuál es la metodología de Mini. Porque recuerden, Mini viene directamente a la ronda 16. Y no sabe qué tienen preparado. No lo hemos visto en la ronda 24. Mini podría tener algo como que bastante sorpresivo. Como que muy, 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 muy esperado. Por eso Varrax necesita sí o sí. Primero, encontrar rápido a Mini. Segundo, a ver si puede alcanzar a predecir qué es lo que va a hacer este Protoss. Normalmente Mini, cuando ya desarrolla economía y demás, empieza a traerte channels y todo eso. Es una locura lo que hace este Protoss.
Y no sé si vayamos a ver a Barrax, pues poder defender eso, porque la verdad, cuando Mini llega a ese punto, a ese auge de la partida, se vuelve intratable. Tenemos a la SB llegando a las 2 en punto, se cruza con el primer dragón del Protoss, y en este caso ya pues termina, bueno, debería escapar ese SB, aunque ya prácticamente está muerto. Bien, uff, ahí, qué feo, qué feo, ya Mini acaba de hacer la expresión, se le fue la sonda, se le atascó. Contra ese Marine. Ya tenemos Star por parte de Barrax. Sí, bueno, bastante estándar. Fíjense, no se expandió Barrax, ¿eh? Así que, bueno, parece que va a ir a un ataque rápido. Barrax es un jugador Terran que suele atacar bastante rápido en early. Ya se llevó un probe, ahora le están haciendo daño al dragón. Fíjense cómo está usando ahí el high ground, aprovechando el dragón al estar en low ground. La mayoría de los golpes lo cerra, bueno. Y bueno, desde el high ground, todos los golpes en distancia, creo que hay un porcentaje muy chiquito que se pueden llegar a errar. Bueno, aprovechó el high ground ahí. Ya justo ahora me olvidé el porcentaje, así que no lo voy a dar. Después me voy a fijar y se los doy en la pausa. Bueno, vamos a tener un ataque agresivo por parte de Barra. Probablemente lo que intente hacer es tratar de colar a algunos Vultures en la base principal por atrás. Fíjense que los dragones están ahí posicionados cerca de la mitad del mapa. Bueno, hay que esperar. Vemos que se están mordiendo los labios Barrax. Y bueno, hablando un poco de Mini, un proto que tiene sus días, ¿no? A veces juega muy bien, a veces juega más o menos, pero en líneas generales es uno de los mejores que tenemos hoy en día. El proto más regular quizás sea Vez. Así que bueno, vemos posicionamiento de minas. Todavía no hay velocidad. Y quiero ver qué sale de ese Star for You. Bueno, en el minimapa ya te cuento. En el minimapa ya te cuento. El Starport tiene Control Tower, eso se puede ver fácilmente. Y Control Tower significa, pues, dropship. Porque si quieres ir por espectro, lo puedes hacer antes, sin necesidad del addon. Ahí, de hecho, está yendo el dropship. Alistando también el OCB para el centro de mando Terra en la base natural. Claro, esto totalmente con mucha razón. Por eso es que Barrax salió con todos los Marines, ¿no? Para ganar esa distancia en lo que Mini no puede ingresar ni con el proof. No pueda pasar ni con el dragón, por lo cual Mini ahora no sabe si hay base natural o no para el Terran. Va a llegar este dropship, está muy bien pensado, la verdad. Ahí en esa zona Mini no se da cuenta absolutamente de nada. Cuidado porque ya tiene mejor velocidad, la activa las minas. Cuidado porque el jugador Protoss terminó, en lugar de sorprenderlo, están sorprendiendo. Cuidado, uy, esa minaza. Pero vienen los dos dragones, el celo de adiós. Empiezan a, pues, hacer algo de daño. No, Mini. Oh, bueno. La jugada de la ESL, listo. Adiós, no se va a superar nunca, Yu. Adiós, Adiós, Mini. Yo. Esto no lo va a poder superar nadie, Yu. Mira la cantidad de. Todos los proofs se llevó. No, es increíble. Chao. Andate, Mini. Dios, ¿cómo te recuperas de esto? No hay manera. Creo que fue más fuerte el daño psicológico que el daño en la línea de minerales principal, que le mató todos los. Oh, de Mini revive bastante, igual ya. No, está creo que los jugadores que más revive, pero ahora ya. También, ya mira esa base, mira esa base ahí. Y sigue plantando más. Muy buena, jugada súper preparada por Barrax. Fíjense que hasta sabía dónde plantar los Vultures. Súper preparada esta jugada por Barrax. Y bueno, aplausos para Barrax, ¿no? Preparadísimo para esta ESL. Y miren, un raid. Es justo lo que decía. Los raids contra el Protoss muy útiles no son, pero bueno, ya a estas alturas. Nada, wow. Lo vemos a Mini ahí que se debe estar. Después quiero ver bien a Mini las caras que ponía, porque no le presté atención. En la replay quizá lo podemos ver yo. Bueno. Para el que iba medio dormido, ese bombazo mínimo ha despertado. Mini, ha despertado. Bueno, ahí está el juego de palabras. No sé cómo se va a recomponer Mini. O sea, a la larga sí se puede recomponer, pero esto sigue siendo una superventaja. Prácticamente es un ganar-ganar para Barrax. El daño que consiga a partir de ahora sigue siendo ganar-ganar. Podría haber quizás una pequeña puerta en lo que Mini podría conseguir alguna. No ventaja, eso está claro. Lo que puede hacer Mini ahora es equilibrar un poco la partida, que sería hacerle daño al Terran, pero. No, Barrax no tiene intenciones, ni mucho menos de primero. No se va a dejar pasar ese Shadow River, para eso tiene el espectro.
Segunda ya tiene una combinación estándar Terran entre Vulture tanque, esto es suficiente para pegarle a los dragones. Sabe que el Protoss está afectado económicamente, bueno, está reventado. Así que debiera, bueno, aquí debiera ganar Barracks, ¿eh? Así que ya tenemos la sorpresita. Cuidado porque haya por aquí este dropship. ¿Cuántos Vulture? 2, 3, no tiene minas, así que solo vienen a matar trabajadores. Cuidado mini, yo aquí ya, a ver, no se llevó ese, fallo el disparo. A estas alturas ya Mini está, pero muy mal, Sí, recordemos que el juego Protoss generalmente es un Protoss que está en supremacía en Props. Tiene más minerales, más bases, que el Terran y juega a más bases y más economía. Y ahora, mire la diferencia de población, ¿no? Eso es todo Props que tiene menos, porque lo que estuvo matando Mini son Props. Así que hay una ventaja bastante holgada por parte de Barracks. Y sigue tratando de atacar, a ver si entra por la base natural. Cuidado que hay un River ahí. Y bueno, tiene que empezar a hacer molestias con el River de Mini, porque si sigue así, esto... Bueno, ya está macreando Barracks. Vamos a ver, próximamente a ver cómo salen los tanques. Y va a haber una mayoría de tanques. Ya deben haber más tanques que dragón, prácticamente. Ahí sale Engineering Bay. Y bueno, ahí está empezando a sacar la Factory recién. Bueno, la verdad que Barracks pudo hacer cualquier cosa y cualquier cosa le debería funcionar con la ventaja que tiene. Bueno, ojalá que no cometa errores, ojalá que no... Bueno, que no deje ir la partida porque prácticamente ya la tiene en el bolsillo. A ver si alguien puede hacer en Voltis, en este caso. A ver, ¡uy no! La mina, ¡ay qué feo! La acaba de pegar a la River. La Voltis sigue siendo una posibilidad, es una probabilidad. Como todo en el StarCraft es una probabilidad, pero es una probabilidad muy, 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 muy escasa. Creo que yo tengo más probabilidades de conseguir pareja que Mini, que en ganar la partida. Cuidado porque se le van a meter los Vulture. No, ahí, buen body block ahí con los dragones. Cuidado porque le va a interceptar este drop. Si ya va muy mal gastado ese drop. Parece que consigue hacer ese double Vulture drop. Bien. No puede atrapar con los trabajadores, eso es. Se ha perdido dos obreros, pero al menos ya está minimizando la cantidad de bajas para el jugador Protoss. Sí. Fijémonos, creo que los Vultures que bajaron ahí estaban reusados. Sí. Y bueno, nada, ahí molestando todo el tiempo Barracks. Veremos, se viene Mini. Fíjense que sigue habiendo diferencia poblacional. Pasa que las unidades Protoss que están ahí son dragones que son bastante fuertes y los Vultures mueren muy fácil. Los está sacrificando, pero están los tanques. Ahora con los tanques ya son cosas serias. Cuidado con ese Shuttle. Bueno, dropeó ahí, está lejos. Parece que los va a usar de forma más defensiva, ¿no? En la línea de los dragones. Fíjense que no está haciendo nada extraño Mini. Se está muy prevenido. Si pierde más unidades ya no hay otra segunda oportunidad. Fíjense la cantidad de tanques que hay. ¡Cuidado con la bola! Ya pegó muy, muy, muy en el medio, pero sí hizo daño a los tanques alrededor. Se llevó uno. Aquí de hecho Barracks puede ir con una más click, aquí sí se cumple lo que algunos dicen que Terran a más click. Aquí puede hacerlo porque Mini está en una clara desventaja. Cuidado porque tenemos un super run by con Vultures en dirección a la tercera. Ese saldo ahí tiene que activar la mina con el cuerpo. Se manda el run by detrás de esos minerales. Cuidado porque el Kano tiene mejora. Perdón, el Kano no tiene rango de hecho. Así que ese Kano totalmente fuera de rango. No puede defender los obreros de la base de la tercera ubicación. Barracks aprovecha todo esto para poder avanzar a una zona peligrosa donde Mini ya la tiene más que complicada. La tiene imposible de desembarcar el primer River. Cuidado porque ahí no apuntó muy bien que digamos. Justo el espectro le sirve para esto a Barracks. Mantiene a raya al Sharen del jugador Protoss. Y esto ya debiera ser un GG, estimado Dipa. Sí, hay que esperar que se acerque. Fíjense la cantidad de tanques que hay. Con mucho menos vimos a Terrans hacer muchas cosas. Hay más tanques que dragones directamente. Y bueno, está bueno lo del Wraith, ¿no? Bueno, con una partida con tanta ventaja se puede sacar Wraith y demás. Para que no se acerque los Rivers. Lo mire ahí. Porque recordemos que el Wraith a unidades terrestres no le hace daño, pero a las aéreas hace bastante daño. Así que ahí está. Avanzando Barracks y cuando avance se le va a acabar la partida a Mini. Es demasiada la superioridad, fíjense, más 30 de población. Y bueno, se viene
Los shuttles, como decía Yu, de Mini, a ver si puede hacer daño. Dark Templar. ¿Hay scan? Sí. Dios mío, va a ser un bombazo. ¡Ay! Un bombazo, acaban de quitar 2, 4, 5 trabajadores. El jugador Obtruto haciendo este drop, intentando rescatar la partida en las últimas aleteadas. Ahí tenemos Scan para detectar el segundo Dark Templar. Adiós incluso al Observer. Se va el Trader con ese doble River. Cuidado porque podría reventar la economía de Barracks. Aún así, igual te recibe una ventaja súper, súper altísima. Dios, 16 kills en ese River. Mini sigue intentando sobrevivir al ataque del Terran. Está reventando a Barracks. No olvidemos que Barracks no tiene tercera. Y les... ojo, los minerales no le suben a Barracks, ¿eh? Los minerales no le suben a Barracks. Dios mío, ¿cómo está la partida, Deepa? Sí, bueno, si esta partida fuese otra, esos River no hubiesen hecho tanto daño. Lo hubiera defendido más. Pero como Barracks dice, bueno, voy ya a ganar y listo. Acá se termina. Y bueno, pasó lo que pasó. Fíjense que los River llevaron una cantidad de kills impresionante. Ahora se van a llevar otra cantidad más, miren. ¡Wow! Lo dejó sin obreros, ya está. Lo dejó sin obreros a Barracks. Sí, pero sí, ya está muerto, Mini, ¿eh? No hay más nada en la base. Si pudiera. No hay más nada. Dipa, si Mini pudiera sacarse al Terran de encima de su base. Hay un Wraith. Dios, lo está dejando sin obreros a Barracks, ¿eh? Sí. Pero está. Mirá la. No tiene scan. Los Dark Templars de Mini le pueden salvar la partida, salvo que hayan tantas torretas ahí arriba. Con las minas, va a tener que jugar con las minas ahora. Bueno, está bueno lo que está haciendo Mini. Siempre pasa esto con Mini, ¿eh? Siempre pasa esto con Mini. Nunca se muere sin Dark Show. Nunca se muere sin Dark Show. Lo que sí le pasa es esto a Mini, que a veces en un principio le hacen GG en inicio y después trata de hacer estos comebacks. Pero. Es que. Tanque, Yu. No, pero si no hay Scandipa, si no hay Scan, sí. Adiós, eh. Ay, bueno, ahí se le murieron los dos Dark Templar, salen unos más, pero justo estaba bajo el efecto del Scan. El jugador Terran tenía un nuevo Scan, pero Mini viene a cortar ese Scan. Dios mío, ¿cómo está la partida? Mini que está arrancando. ¡Uy! Se le cayó el Nexus, tiene 400 medianas para reincorporar, pero hay muchos tanques, como dice Ipa. Sale más Dark Templar, Barras no tiene detección, tiene que correr hacia el torreta. Cuidado, Mini quiere cortar camino de refuerzo por ahí en la parte inferior de la izquierda. Salen unidades de refuerzo de la izquierda. No sé dónde tenía esos dragones, pero salían desde la nada, salían de una cueva. Mini perdiendo trabajadores ante el espectro del jugador Terran. Esta partida enseñó que partía más a lo que ahí sí iba, pero Barracks, ojo, no tiene economía. El Terran se le va a explotar los Command Centers, ¿eh? ¡Ojo! ¡No te rices! ¡El Command Center! ¡Elévalo! ¡Llévatelo, Barra! No me lo creo. Si pierde los dos centros de mandos Terran, Dipa. Nah, ese lo tiene que levantar. Ahí lo levanta. Sí, va a hacer esto. Siempre Mini hace esto. Lo que pasa es. No tiene bases, Mini. Mirá dónde está Mini. Hay demasiadas unidades Terran. Y hay un Wraith ahí. ¿Cómo lo mata ese Wraith? Una partida loquísima. Esto nos acostumbra a Mini. La verdad que. Y sigue. Ahí está el dragón de la suerte. Y le ha dejado con 4 obreros, Cinco, ahí hay otro. La verdad que ninguno tiene obreros. Bueno, ahí hay otro. Miren lo que es esto. ¿Era necesario pasar por esto? Esa es la pregunta, Yu. Bueno, al menos una buena partida para despertar súper, súper bien, ya te digo yo. Sí, no, increíble. Los tanques lo va. Se sacrifican las unidades. Separa los obreros. ¡Ay! ¡No! Lo ha dejado sin obreros. No tiene obreros, Mini. Ahora sí está muerto. Ahí está. ¿Qué hace, Mini? ¿Qué hace? Ahora estamos en una ESL. ¡Mini! ¡Seriedad, por favor! ¿Qué hace? Este GG. ¿Qué hace? Ya, ahora sí es. ¿Qué va a confiar lo último de Ayur en un par de Dark Templars? Cuando hay minas, todavía creo que hay un Goliath ahí. Ojo, va a explotar todo. ¡Ojo, va! ¿Y el Scan? ¿Por un Dark Templar, Dipa? ¿Por un Dark Templar? No lo creo, ¿eh? Pero no tiene. Tampoco tiene Barracks. Tampoco. Sí, está ahí. No, Barracks. Si le matan estos obreros a Barracks. No tiene mineral. No. Qué alocadísimo. Ahí tiene mineral para un obrero.
Nadie se va a querer atacar, ¿eh? Ojo, nadie... ¡Oh! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¡Templar! ¡Lo he desactivado! ¡No, mulia! Y no tiene obreros, Barrax, ¿eh? Ojo. No tiene obreros. ¡Ay! Tiene un dragón para matar las unidades voladoras. No, bueno, podemos tentar todo el día con esta DC. ¡Ojo! ¡No! ¡Decibirse! ¡Ojo! ¡Oh! ¡No tiene obreros! ¡Ninguno tiene obreros! ¡No! ¡Ahí hay uno! ¡Está buscando los obreros! ¡Dios mío! ¡Dios mío la partida, Dipa! ¡Dios mío la partida! Va a tener que romper toda la Army Terran con un dragón, un Dark Templar, y encima se salen volando las estructuras. Aquí, si pierde el Dark Templar, ya es el GG. Y además hay algunas minas. No sé si tiene más minas Barrax en esos Vultures. Pero depender una partida por un... Bueno. Y hablando de ese espectro. Yo pensé que había muerto. No había muerto ese espectro hace rato. Yo también. Tendría que estar en la base para que no le dé vueltas por todos lados. Pero no, parece que está volando. ¡Un espectro! ¿Qué estamos viendo? Acá están los dos amigos que se ponen a jugar, viste, se quedan sin nada y se siguen matando, a ver quién... Aquí, a la larga, Mini, si se queda sin estructuras, chao, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo ese Dark Templar! ¡Ojo ese Dark Templar! ¡Oh! Ahora sí que le explotó. Ese también... No, ese no, ese la ha cortado de lleno, ¿eh? La ha cortado de lleno. ¡Corta minas con el Dark Templar! Yo pensé que solo las podía llegar a activar, viste, que, pero no va a cortar. Mirá. Y persiguiendo con el otro Sharel al SCV. ¿Sabes que si le mata al SCV? ¡Oh! Cuidado de esa minaza. Los Vultures están haciéndose en la partida. Si no fuera por las minas, esto, chao. Ahí persiguen al SCV. Es un Dios. ¡No! Pero perdió el Dark Templar. Le mató al SCV, pero perdió el Dark Templar. Y tiene otro SCV. Mira, ese SCV con 2 puntos de vida. Ya, ese es el GG. Ese SCV nunca lo va a encontrar. Se reincorpora a Barrax y ya está, ese es el GG. Pero pará, que hay otro Dark Templar. Puede matar ese Dark Templar. No sé si tiene el dragón. Si no tiene el dragón, es GG. Porque no puede matar las unidades aéreas. Se está quedando sin daño. Las unidades, la casa, las estructuras. Se está quedando sin tanques, mira, Barrax. Bueno. Y romper estructuras terras va a ser. Se murió el Dark Templar. No se murió. No, ha explotado la mina, ha reventado 3-4 Vultures y el Dark Templar sigue intacto. Se están quedando sin estructuras. Esto es minuto 21, Este es mi craso. Este es mi craso. Ese Dark Templar es Ayur, El dragón lo tiene que rescatar. ¡Dios! ¡No va a sacrificar! ¡Dios! Igual le está buscando mineral, Barra. No creo que se le encuentre, ¿no? ¿Se le encontrará? No. ¡Dios! No me lo creo. Ahí viene el Observer para saber dónde están las minas. Sabe que no hay minas, así que ese Dark Templar está jugando en el patio, pero es que también los Vultures. ¿Qué? Le cortó uno, le cortó el segundo. ¿Tienen proof? ¡Oh! Yo ya no sé qué va a pasar, Yo ya no sé qué va a pasar. Tengo miedo. Pero si no tiene un dragón, ¿cómo va a ganar? Empate. Tiene que romper todo eso. Bueno, eso trabajó. ¡No, no! Perdió el último Vulture. ¿Tiene... ¿Qué hay ahí en el medio del mapa, Yu? Minas, deben ser minas. Bueno, un tanque y minas más abajo. Este Sharel. Claro, es que si no hay dragón, esto hasta empate, ¿eh? Cuidado, este Sharel. Puede ser. Mini, ¿qué puede hacer con 100 de minerales? Espérate, no tiene Gateway. ¡Ay! ¡No! ¡No me encontré la base! Y claro, este centro de mando a Terran está cerca de una torreta. A no ser que Barrax. No, ahí está muerto. No, este GG. Esa zona es chata. Gana Barrax. Tiene que mandar todas las unidades para allá. GG. Ahí está, jefe. Y
Dios, pudimos haber visto empate. Pudimos haber visto empate. Siempre Mini hace lo mismo. Siempre lo mismo con Mini, Dios mío. Barras con cara de... ¿Cómo gané? ¿Cómo gané? Alita del esto que te combate. Estuvo muy bueno, Yu, eh. Dios, esto estuvo muy bueno porque... Estas cosas yo no las veo hacer los progamers. Siempre tiran jeje, viste, qué sé yo. Pero ir ahí tan al extremo... Partidaza, terrible, ¿eh? Partida. Fuera, no la podía ni relatar. Fuera de lo común, una locura... En lo absoluto, vamos a tener el replay ahorita con la máquina del tiempo, no se preocupen, pero... ¡Wow! Me queda sin palabras, ¿eh? Esta partida ha sido... No vamos a ver una así en todo que va la ASL, creo yo, ¿eh, Dipper? Y acá dice, Mini juega por su honor. No fue por su honor. Yo dije, está troleando, Mini. ¿Qué si terminaba en empate? Que tampoco sé qué pasa si hay un empate. Imagínate empatar en esto. Es un juego hecho por Estados Unidos donde no existe el empate. Hay algo, no sé si saben acá, le cuento algo a los que están especteando. En Estados Unidos tratan de inventar juegos que no se pueda empatar. Tipo, el fútbol empatás, ¿no? Pero en los juegos de estadounidenses generalmente gana uno o el otro. Bueno, StarCraft es de allá. Y podría haber terminado en empate, ¿eh? Y podría haber terminado en empate, de casualidad no se dio empate. Poné eso de nuevo, si puedes. Ahí fueron 6-7 trabajadores que se murieron con esa mina, pero claro, luego los Vultures empiezan a reventar obreros, que da gusto. Y bueno, seguimos con las sorpresitas con Barrax, ¿eh? Seguimos con las sorpresitas por parte de Barrax. Dios mío. Yo por ahora, en estas situaciones que lo veo siempre jugar a Mini así, no lo vi volver. Siempre estuvo cerquísima, pero nunca lo vi volver. Pero muy cerca estuvo esta vez, muy cerca. Fíjate que creo que si no estaba el Command Center al lado de las torretas con dos tanques. Sí. Porque iba a ir a empezar a minar, de ir un lado para el otro y bueno. Bueno, tenemos mucho que ver en esta partida, son 20 minutazos. Sí. Nada, vamos a ver desde dónde lo recapitulamos, porque la partida ha sido una total locura. A ver, yo creo que desde aquí puede ser. Sí, yo creo que desde aquí. Vamos a la máquina del tiempo. Y bueno, estamos aquí minuto 13. Para los que hayan llegado tarde, la partida llegó a próximo minuto 20. No vamos a poder ver todo porque nos han puesto un timer, creo que de 2 minutos. Solo vamos a ver esta pequeña parte que es donde empezó a descontrolarse mucho la partida. Aquí ya nosotros estamos hablando de que Barrax ya tenía la partida. Nah, tenía la partida desde que hizo ese Vulture Drop, ¿no? Pero... aquí ya hablábamos de que la partida para Mini estaba GG porque no tenía bases, pero este par de Reavers, es que lo que reventaron este par de Reavers para Mini es lo que creo que necesitó para ver esa pequeña esperanza en hacer un comeback en la parte que hubiera estado espectacular. Creo que no he visto comebacks más alocados y bueno, verlo intentar así a Mini... Nada, ha sido una tremenda, tremenda, tremenda locura. Claro. Quiero aclarar acá un poco. A lo que apostaba Mini era empatar. No iba a poder ganar, era muy difícil. Con el dragón romper todo lo volador era casi imposible. Lo que iba a hacer Barrax era subir todas las bases. No iba a tener unidades para atacar a Mini. Y al no tener unidades para atacar a Mini, no lo iba a poder matar nunca. Iba a terminar en un empate. Así que esto era lo que apuntaba Mini. Y no le salió por poquito, fíjense que casi se quedó sin unidad de barra. Pero bueno, tenía esa ninja ahí buscando minerales de a un worker a la vez. De un worker a la vez. Y bueno, es lo que pasó ahí. Para que le quiero mandar un saludo a Angelo, que está siempre en la transmisión de África TV. Siempre, siempre ahí pide que le mande un saludo. Yo pensaba que era argentino, pero creo que es de Perú. Sí, muchas gracias a los que hacen el esfuerzo y pueden acompañarnos en ver estas partidazas. Y además suben. Bueno, suerte para los que lo vean en vivo y no se comen luego el spoiler, porque luego sí se pueden comer un super spoiler. Así que nada, hemos visto una super alocada partida. La verdad que luego de mucho tiempo me agrada haber visto algo así. La verdad, esto es fuera de lo común y la verdad esto es lo que le da exactamente eso, ¿no? Lo fuera de estándar, lo típico de ataco con tanques, mando dragones, esto que el otro.
esto ha salido totalmente fuera de lo normal. Ha sido una locura absoluta. Sí, no. Creo que la partida más entretenida de la ESL. Mira, siempre decimos que Mini hace chis. Yo digo, quizás la partida más entretenida de la ESL fue alguna de Action, que siempre hace cosas entretenidas o bueno. Pero viste las de Mini, viste un jugador que es chisero, termina haciendo estas partidas. Por eso digo, lo que tienen los protos, que a mí es la raza que menos me gusta, pero los jugadores protos, jugadores es un mundo en los protos. En cambio, los terras, viste, son todos más o menos parecidos. Los armas o menos, pero en los protos, cada jugador es un mundo. Y Mini tiene estas cosas, ¿no? Si no tiene chis, estos comebacks que trata de hacer, que los hace él solo. Pero bueno, terminamos con ellos y se viene. Bueno, pobre Hero y Royal ahora que van a quedar opacados de esta partida que vimos recién. No creo que la puedan simular, ¿no? Simular no, como se dice, igualar. Bueno, siempre digo, mis partidas preferidas son Terran vs Protoss, ahí tienen una. Sí, pero se viene ahora el señor de los Zerg, el señor, el amo supremo, el dios ahí, que bueno, está también Jan viendo la ESL de aquí. El Zerg preferido. Sí, es el ser favorito de muchos. Y bueno, también la esperanza para bastantes, el osito. Lo tenemos en pantalla a Hero, se va a enfrentar a Royal. Vamos a ver si... Bueno, sinceramente ver algo igual no se va a poder. Pero bueno, quien no quita que podríamos tener una partida muy interesante. Royal también es de estos Terrans que hace cosas un poquito raras. En su momento, en su auge, creo que el año pasado... hacía un poquito cosas raras, al menos contra Protoss lo he visto utilizar el... ¿O era contra Ser? Sí, contra Ser, era que utilizó a los Medics con el Restoration, algo que no se estila hacer. Y yo sí, miraba a Royal hacer cositas un poquito raras ahí, no tanto como Mini, pero a ver si tiene algo para sorprender a un Ser tan estándar como lo es Hero, un Ser bastante sólido económicamente hablando. Así que bueno, vamos a ver si tenemos más sorpresas el día de hoy, estimado Dipa. Va a cargar ya la partida, estamos con el conteo regresivo. Le echa un poquito ahí, la máquina del tiempo le echa un poquito para atrás, así que a ver. 3, 2, 1 y 0. Que... ¡Vamos! Y de nuevo, mapa Apocalipse. Lo estamos viendo a Royal en el sector superior. En el sector derecho lo vemos a Hero. Hero, que es... uno de los mejores ser. De hecho, es. No salió campeón de la ESL. Si mal no recuerdo, pero Royal sí. Y no sé si para los que empezaron a jugar al StarCraft remasterizado cuando salió. Habían unos trainings hechos por Day9 en YouTube. Unos cuantos videos donde te enseñaban a jugar StarCraft nuevamente. Se ve que lo debe haber pagado Blizzard, ¿no? Para que la gente vuelva al StarCraft. Y las partidas ser. Donde se enseñaba a jugar, usaban como modelito a Hero. Eran casi todas partidas Hero, muy fanático de Hero, y se viene un proxy. Sí, este es proxy, pero a muerte, 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 muertísima. Ni siquiera es un 8 racks, no, este es un 6-7 racks con proxy en el centro. Esto se entiende que Royal lo hace porque sabe que Hero le va a salir casi que siempre estándar con su 11-12 hatchery. Si no es que 12 hatchery, super estándar, pero... el hecho de jugar no con un 8 racks, jugar con un 6-7 racks así. Ay, Hero le va a hacer primero spawning pull, overpull por parte de Hero. Bueno, si bien es cierto, no tendremos una partida super alocada como el enfrentamiento anterior entre Mini contra Barrax. Esto que vamos a ver a continuación podría quizás no durar mucho, que digamos. Así que atentos, Sí, quiero hacer un comentario. Hero es un jugador super, super estándar. Si tienen un jugador de la ESL que le va a ir primero a Hatchery, 12 hatch, 11 hatch, es Hero. Fírmenlo. Bueno, está haciendo un spawning pool. Mal para Royal ahí, justo que está haciendo un attack en el medio de la base. En el medio del mapa. Así que esto por ahora parece que Hero lo tendría que poder frenar. Recién ahora se está expandiendo y se quiere matar Royal. Frenar y no tan solo frenar, podría llegar a matar a Royal. Incluso sí. La barraca está muy lejos de la base Terran. Como para elevarla y luego regresar a la base, tapar algo. La verdad que está fea la situación para Royal, a no ser que quiera hacer algo ahora. Que la verdad que este overpull que tiene Hero es lo necesario para poder parar este tipo de cosas.
No sé hasta qué punto, porque raras veces es en la que los Terrans nos tienen acostumbrados a hacer un 6 Hitter Racks, pero cuando hacen un 8 Racks, normalmente el Overpool para. Este 6 Racks lo que tiene es un par de Marines adicionales, ¿no? Un 8 Racks a estas alturas debieras tener un segundo, uno tercero en camino, pero vemos que ya Royal tiene 4. 4 Marines es algo bastante duro, al menos para contra 4 Zerling que están chiquitos, pues ahí podría rascar mucho Royal, ahí le ha visto el Racks. Ahí se llevó un Zerling muy bueno esto, pero son bastantes, van a venir SCV porque es complicado. Y bueno, Royal se podría... ya tiene muchos Marines Royal, cuidado que Royal ya tiene muchos Marines. Tiene que usar quizás el High Ground, pero se van a ir los Zerling a la base. No, vamos a tener una partida igual que recién, no creo. Pero ahí se muere un Overlord, cuidado. Complicadísimo el Supply Block, Hero. Sí, un Supply Block muy, muy, muy feo. Cuidado porque ahí en la entrada Royal no puede reparar ese Rax. Dado que es una estructura sin terminar, Hero que tiene que plantar doble Creep Golem para la defensa. Tienen los Zerling, cuidado porque le van a matar justo el SCV que estaba construido por acá en la barraca. No lo tiene Royal, cuidado porque la pueden abrir la puerta. Si se termina la primera, Sanken. Hero, se termina la Sanken. No lo creo, se termina la Sanken. En la segunda creo que es innecesaria, incluso la podría cancelar. Está atacando su plan de reparar. Ojo, le acaban de reventar la puerta a Royal. En demasiados problemas el Terran. No, el Terran tiene que volver rápido, mover un poco los SCV y tratar de volver Está perdiendo muchos SCV. Están perdiendo mucho SCV, bastante tiempo de mining, retrasadísimo. Hero también tiene lo propio, le han roto ese overdoor. Sí. Y ha tenido que invertir estos dos obreros, más doble Sanken, incluso no canceló la segunda Sanken. Así que ambos invirtiendo mucho, pero la situación es que Hero ya tiene gas. Hero puede evolucionar a nivel 2 de tecnología y rematar a Royal. Esta partida debiera ser para el Zerg. Sí, está mucho mejor posicionado el Zerg. Lo único que tiene es que nos le falta una expansión nomás. Creo que hasta la canceló la expansión, no se llegó a hacer. Está muy bien posicionado el Zerg. Pero bueno, tampoco el Terran perdió tanto. Recordemos que... bueno, se tiene que expandir. No, está mejor posicionado el Zerg, la verdad. Con ese Barrack ahí, mira, no se puede expandir. Cuidado, no se puede expandir ni puede salir a expandirse. Ojo, Yu, no se puede expandir ni puede salir a expandirse el jugador Zer. Y el Terran sí puede salir a expandirse. Va a tener que sacar Zerling, romper ese bunker o casita, como lo llamás vos, cuando el bunker está lejos. Veremos. Y tiene algunos Marines ahí. Por ahora puede darse para cualquiera. Cuidado que hay un Overlord ahí que está listo para ser cazado si se mueve de más, Sí, lo que pasa es que hasta cierto punto Hero no necesita la base natural para ya hacer mutas. O sea, la economía la va a tener y todo. Incluso para eso tiene un segundo hatchery. Esto yo creo que sí ya lo gana Hero. Pero de cara, a no ser de que tenga... a ver, ¿qué podría pasar que Hero pierda la partida? Pues yo me imagino que se inmole contra ese bunker, que gaste muchos puntos de vida en sus unidades para romper ese bunker. Y luego cuando llegue a la base de Royal, pues no ataque, eso creo que es lo único que sería. Pero conociendo a Hero, aquí ya va a tener las primeras mutas. Con el Overlord sabe que el Terran no tiene base natural tampoco, por lo cual ambos están a una sola base. Y la economía para el Terran es más limitada para el Zerg a comparación, porque el Terran o inviertes minerales en torretas o inviertes minerales en Marines. Y esto Hero lo sabe, por eso va a mantener presionada a Royal. No necesita por ahora con urgencia la base natural. Y debiera seguir siendo super ventaja para Hero. Como el repito, base muy fuerte. Si comete un error, Hero, en cuanto a perder mutas de gratis, a lo mejor hay esperanzas para Royal, pero lo dudo. Hero no va a cometer error. Ahí está reventando a SCVs con 3 mutas. Sí, el Terran a una base es muy fuerte, tiene que salvar un poco, ahora va a salir la torreta, es muy fuerte el Terran a una base, tiene que mantenerse, hasta que no se expanda Hero, le va a costar, y tampoco tiene muchos Mutalis, no sé si está haciendo el rango y demás, cuidado que el Terran a una base es fuertísimo, cosa que el Zerg a una base no es muy fuerte, y los Mutalis son unidades que están buenas para molestar un poco, pero ya cuando empiezan a haber torretas y demás, cuidado, yo lo veo mejor posicionado a Royal, que puede pasar cualquier cosa. Y a ver si Hero maximiza el daño, tiene que conseguir obtener 7 mutas. Y bueno, esperaría que pudiera, es que aquí también la situación de poder en cuanto a hacer upgrades es complicado, dado que la economía está afectada por parte de ambos. Al menos para el Zerg el tema de un daño más uno sería espectacular, pero repito, la economía para Hero está muy,
muy limitada hasta el momento. Parece que se va a ir por reventar ese bunker. No sé si tiene por ahí de cerca los Erling, que también apoyarían bastante para el refuerzo. Ahí está, primero los Erling y luego para rematar con las Metales y correr a tomar la base natural. Ha visto que el Terran ya pues con torretas es un poquito más duro. A una base pues está jugando al Terran Tortuga, como le quieran decir, ¿no? Así que Hero, pues en vista de que el Terran está totalmente encerrado, pues bueno, prefiere ir a tomar la base natural. Y mientras que le bloqueen la base natural a Royal, creo que va a ser buen trabajo aquí el Hero. Sí, pudo sacar muchos Mutalis el Ser, pudo buscar mucho gas, que eso es importante, nunca dejó de buscar gas el Ser. Siempre ahí con la esperanza. Y bueno, si nunca dejaste de buscar gas, ahí tenés los Mutalis. ¿Cuántos son? 8, 9, son muy peligrosos 9 Mutalis. Pero bueno, parece que Royal ya tiene las torretas que él cree que son necesarias. Recordemos, tiene que defender solo una base, que es la principal, que es más fácil de defender. Sale con los Marines, son muy fuertes. Oh. Cuidado. Tiene daño al más uno, Hero. Pensé que no le iba a alcanzar para hacer el árbol. No. Tiene daño al más uno. Y con 11 mutas. Perdió. GG. Qué bien que juega. Qué bien que juega Hero, ¿eh? Muy bien, qué bien. Partidas. El poder de esos 9 Mutalis, ¿eh? Tía, se tenía ración, Shubio, ¿eh? Es una locura lo que hace este Sir, pese a la inversión de los drones en Sunken, pese a haber tenido que reaccionar así. La economía de Hero no es que estaba top, pero no dejó en ningún momento de extraer minerales, por ahí el gas lo tenía limitado, y aún así luego de todo esto se zafó luego de un 6-7 racks de Royal. Bueno, es lo mismo, mantengo lo que dije al inicio, es lo mismo, ¿no? Hemos visto una mega partidaza como Vini contra Barrax, pero sí. Al menos sí algo súper divertido y además una partida que no ha durado mucho. Ahora sí que se viene en lo mejor de lo mejor, que tendremos a Barrax contra Hero, Terran contra Zerg, que en el caso de Barrax tiene una cierta peculiaridad para enfrentarse a los Zerg, y en el caso de Hero pues ya lo hemos visto reventar a Royal. Y recuerden que ahora el Winner Match viene al mejor de 3. Sí, yo lo que no tenía ahí en cuenta, sí, el Terran a una base es muy fuerte, pero la diferencia es que Royal no le hizo daño en la línea de minerales a Hero, y Hero sí le hizo mucho daño en la línea de minerales con los Serling, eso que se le metieron. Lo que hizo Royal es cancelarle la expansión, y lo que hizo Hero es matarle trabajadores. La economía es tan importante. Y bueno, si bien a una base el Terran es muy fuerte, no tenía muchos SCV, si se fija. Joel Jan pasa entonces a enfrentarse contra Barrax, el mejor de 3 para el Winner Match de este grupo B. Bueno, no sé si vamos a repetir, yo creo que puedo repetir un... Es que la partida de Hero Royal no ha estado tan vistosa, yo creo que voy a echar la máquina del tiempo atrás y vamos a ver otra vez lo que fue Mini contra Barrax, porque... Por mí repetir esa partida todo el día, Dipa, pero vamos a tener más minutos de diferencia. Porque como nos van a poner ahora el entretiempo, pues en la partida de Mini Barrax es donde hemos tenido más para ver. ¿Me avisas, please, Dipa? Dale. Cuando veamos el timer y todo eso. Dale, yo te aviso. Gracias después por lo del tiempo, lo hiciste bien, estuvo bueno, así lo nivelamos. Okay. Y bueno, yo creo que perdió mucho CCB Royal, pero Hero es demasiado bueno, es demasiado bueno. Y el detalle ese más uno de los Mutalis, con una oleada de... Eran 9 Mutalis, con una oleada, un golpe de los Mutalis se llevó muchos Marines. Y con 2 se terminó llevando casi todos. Es muy fuerte el más uno, tanto los Marines como para los Mutalis. Sí, tendría que haber quizás aguantado un poco más en la base y no haber salido Royal. Pero bueno, de nuevo, mucho daño en la línea de minerales. Y a Hero no le hicieron daño en la línea de minerales. Ahí estamos viendo la partida esta que fue la divertida. Acá ya nos dicen los dos campeones de la ASL de este grupo se han ido para Loser. Sí, se han ido Mini y se ha ido Royal. Los, en principio los más tops siendo campeones de ASL se han ido a Loser Match. Y bueno, en el caso de Hero es el sir de muchos. Y bueno, verlo ahí ganar ahora ha estado espectacular. Pensaba poner otra vez la partida de Hero, pero es que personalmente, fuera más allá de lo que ha pasado,
más vistoso o más entre comillas entretenido ha sido este mini contra Barracks ahí. Esto casi que se va a empate, ¿eh? Para los que recién vayan llegando, esta partida que estamos viendo ahorita en replay por la máquina del tiempo, que fue el primer match de Mini contra Barracks, casi que se va a empate. Esto, los empates en StarCraft son, creo que, contadísimos. Dipa, sí ha habido empates en StarCraft, pero en torneos también, pero son contadísimos. Es que llegar a ver empate, salvo que sea Juanito jugando con Dipa y yéndose al empate, pues es normal. Pero cuando hablamos de un torneo del calibre como el de la ES, el ver empate es algo histórico. Por eso, sinceramente, esta es de las partidas, pero más partidas hasta el momento. Sí, ahí estaban hablando de JYJ y Royal que campeonaron y Snow no. Yo creo que JYJ tiene merecidísimo championar, como dirían ahí. El tema que el Terran vs Proto JYJ no está tan bueno, pero no había Protos, entonces como que el torneo lo tiene merecido. No me acuerdo si JYJ cuando salió campeón le ganó a Vez, eso no lo recuerdo. Pero no, sus otros games, JYJ jugando contra Zer y contra Terran. Muy bien. No, bueno. Yo creo que Royal sí, es un, la verdad que haya salido campeón Royal y no Snow, sí es un. Obviamente, para salir campeón hay que ser el número uno. Así que, bueno. Sí, Snow se merece un campeonato. Voy a fijar Visu si salió campeón alguna ESL histórica. Me parece, ¿no? ¿Vos sabés la historia Visu en la ESL? Me parece que no. Me parece que no ganó, ¿no? Visu. No me suena. Lo que sí recuerdo es un Snow contra Flash, que creo que fue la ESL 5-6, puede ser. Y Flash ahí, bueno, se la almorzó a Snow. Creo que fue de las veces que llegó más lejos, que bueno, es la final, pero no llegó a campeonar. Recuerdo más de Snow que de Visu, sinceramente. Ahora, bueno, no sé si quieras incluir torneos que no son ESL, ¿no? Los torneos de la época Quespa y todo, pero lo que es netamente ESL, no recuerdo a Visu ganando. Sí. Lo puedo revisar también. Sí, yo a Snow o Visu me gustaría ganar la ESL, pero creo que más Visu que Snow. Snow se lo merece más que Visu, probablemente, por su último juego. Pero Visu, es, no sé, para mí las leyendas de StarCraft son Boxer, Visu, Jadon y Flash. Bueno, Effort. No sé si. Sí. A ver, de los campeones protos de la ESL, tenemos en la ESL 1 que fue Shadow. En la ESL 5 que fue Rain sobre Snow. Ahí fue un PvP de hecho. Proto versus Protos, y luego en la ESL 12 que bueno fue Mini ganándole a Rush, y de ahí pues hasta el momento históricamente solo tenemos 3 Protos ganando la ESL. Visu de hecho antes de la primera temporada de la ESL, en lo que fue la Vance 36.5, Visu quedó segundo lugar contra Effort, y de ahí no volvió a llegar a tan lejos, a diferencia de Snow. Snow sí. Llegó, bueno, se quedó en segundo lugar en la ESL 5 y luego en la ESL 8. Sí, el tema de Snow, que juega, uno lo ve jugar y dice es el mejor jugador del mundo actual, y Visu no es el mejor jugador del mundo actual, pero lo habrá sido en sus tiempos, ¿no? Uy. ¿Cuánto va el timer, Dipo? No nos vamos a pasar la partida. Para que quería estornudar. Ahí se me fue. No hay timer todavía. Ah, sí, 1 minuto 55. Están hablando Mini con Snow. Listo. Hay mucha gente que se merece la ISL, ¿eh? Hero también se la merece. Sí, no, Hero se la merece. Bueno, si hablamos en tema de players, creo que Snow, a Hero. Creo que Rush también ya va rascando ESL de rato. Pero conociendo a la fanática de StarCraft, que no son mucho fan de los Terrans, son anti-Terrans creo.
vamos a decir solo Protoss y Zerg, que yo diría que sí, Snow, Hero, ya Solky tiene lo propio. No sé la verdad Queen, porque a estas alturas ya también ya ganó sus ASLs en su momento, pero ya verlo bajoneado y no llegar a clasificar a la ASL, no sé si para muchos siga siendo un ser favorito como tal. Igual lo mejor, si tiene que ganar alguien la ASL, que hoy en día está para ganar la ASL, es Barrax, ¿eh? Barrax la puede ganar, ya ganó la primera partida contra Mini, no es poca cosa, ¿eh? Pero bueno, jugás muy preparada, tiene que salir con jugadas preparadas todo el tiempo por ahora, porque lo que digo, planteó muy bien desde un principio las partidas Barrax que vino ganando hasta ahora. Y no fueron partidas que se hicieron largas, ¿viste? Y demás. Son partidas cortitas las que vino ganando. Vamos a ver si mantiene ese ritmo. Ese proof antibombas, Dios mío. Ese proof desactivando minas. Es un segundo tiempo. La partida fue una locura. Sí. La relación estuvo bueno. La de Royal con Hero. Yo puedo decir, Royal. La podía haber dado vuelta igual Royal. Pero bueno, Hero es. A mí me gusta más cómo juega Hero que Solky. Pero justo esta ASL. Justo ASL me gusta más cómo está jugando esta ASL el Solky que la pasada que salió campeón. O sea que cuidado con Solky. Sí, de todas formas, hacer conjeturas acerca de quién va a ganar la ASL en ronda 16, la verdad que es. Ahorita es muy temprano. Incluso muy algunos temprano. Preguntaban desde la ronda 24, que eso ya es exageración, pero. Ronda 16 también me parece muy prematuro. Yo creo que esperemos a terminar Ronda 16 y ahí ver primero los versus también, ¿no? Quién es contra quién se enfrenta y tal. Y ahí sí que recién, bueno, pasaríamos a ver. Hacer una conjetura acerca de quién podría ganar esta ASL. Nada, chicos, como siempre, no olviden dejar esos poderosos likes. Vamos a pasar ahora ya a ver el Hero contra Barrax, vamos a tener Terran contra Surge a continuación. Recuerden que a partir de ya vamos a empezar a jugar al mejor de tres, así que prepárense con todo porque tenemos un Terran contra Surge espectacular. Sí, bueno, ahora si Barrax le gana a Hero, podemos decir que alguien puede llegar a ganar la ASL. Ahora sí que se va a tener que enfrentar a un ser difícil, muy difícil Barrax. Vamos a ver si le puede hacer alguna cosita extraña como intentó hacer Royal. Bueno, ahí el van, Troy, no lo vamos a ver nunca a Troy, me parece. Le tienen miedo a Troya, al caballo de Troya. Se viene Radion. You. Así es, primero mapa de Radion, segundo mapa de Neodern Origin. Entiendo que el pick de Radion es para Barrax y el segundo es de Hero. Normalmente los Zerg estilan o prefieren de cierta manera jugar Neodern Origin contra Terrans. Y si vamos a un tercer mapa, que sería espectacular, tendríamos juego en Blitz. Tenemos Troy, el ban de Barrax, y Citadel, el ban por parte de Hero. Interesante el ban de Hero, ¿eh? Pensé que Citadel no iba a ser un ban claro para alguna de las razas, pero bueno, Hero hace lo que hace, sabe lo que hace, y por eso está en la ellas. Y nosotros sí, aquí desde la casa. Vamos al versus. Bueno, ahí arrancamos. Conteo regresivo en 4, 3, 2, 1. Y bueno, lo estamos viendo en el sector superior derecho a Barrax en este mapa, cuatro posiciones, y en el sector inferior izquierdo a Hero. Vamos a ver cómo les va a estos jugadores el día de hoy. Un poquito de pausa. Y bueno, hablando de Neo Dark Origin, que estaba hablando así mientras van minando los jugadores. En el Dark Origin original hay unas estadísticas del ser especulares. Creo que lo modificaron un poco. Pero bueno, es un mapa bastante cerca, ¿eh? Así que nada, vamos a ver cómo le va hoy a Barrax contra este jugador de alto calibre. Cómo anda el tiempo. Ah, estamos igual más o menos. Ahí están los carteles. ¿Es eso, Bohyu? No. Sería claramente yo con el cartelito. Y si es Chekali, que creo que era Chekali, yo haría un cartel un poquito más grande, de hecho, la verdad. Está bien. Ahí vemos a lo que están haciendo los Terran últimamente, que es cerrarse en la segunda para que no pasen
los Zerling y expandirse rápido. Que como dije la otra vez, antes no se jugaba así. Jugaba medio el Terran dentro de base y después trasladaba al Command Center. O bueno, no hacían este tipo de cierres, este tipo de mapas. Da esta posibilidad. Y bueno, 12 Hatchery. Estábamos hablando que últimamente se estaba viendo 11 Hatchery. Por el único motivo que se estaba haciendo el 11 Hatchery era porque a veces te ponen una estructura ahí y no la puedes hacer a la Hatchery. Entonces se adelantan un poco y podés poner la Hatchery con facilidad. Pero este mapa de 4 posiciones, así más contra un Terra, generalmente el Proto llega un poco antes a molestar con el Pylon. Así que 12 Hatch para Hero. Barracks jugando estándar. Partida estándar por ahora. Está yendo a buscar Hero. Se van a encontrar ahí. Y me parece que va a oler que está a la derecha. Y ojo que salen 12 CB U. Sí. Normalmente no se estila enviar. Pero sí se ha enviado doble CB. Bueno, algo en el centro. Y se regresa la CB de Barracks. No sé si se le haya ido el click, pero está dando vueltas ahí un poco misterioso la CB, ¿eh? Cuidado porque Barracks también, si no me equivoco, en la ronda 24, no sé si fue contra Cern, no fue contra Protoss, creo, contra Sharon, creo, que hizo este Fakes Rax en la base natural. Así que ojo al piojo ahí, cuidadito. Es el drone que recibe bastante daño ya. Sí, ahora que recuerdo, Barracks es el que hizo este Fake Barracks o Fake Command Center, mejor dicho. En lugar de plantar base natural, era una barraca. Así que cuidadito, ojo, porque el dron se le acaba de pasar hasta la base natural. Aquí yo creo que Hero, luego de saber lo que pasó en la ronda 24, necesita sí o sí darle clic a esa estructura y pues saber si es Command Center o si es barraca. Afortunadamente es barraca. Tenemos gas en la base principal. Ojo porque ese dron, ya sabes cómo a Hero le gusta mimar a sus drones, pero no pudo evitar la pérdida de ese trabajador en la base principal del Ecuador Terra. Se viene a ir por los Marines. Bueno, dos Marines para matar un dron es bastante sencillo. Lo mató, oh. Sale Hadron y Den, sorpresa, sorpresa. Vamos a tener Lurkers. Y bueno, quizás no, quizás son Hadron, ¿no? Pero suponemos que van a ser Lurkers porque son muy buenos contra los Marines. Y bueno, si bien en juegos de muy bajo nivel los Zerg siempre van a Lurker contra el Terran, en alto nivel es muy difícil ver esto. Generalmente se hace harassment con los Mutalisks y luego vienen los Lurker a terminar con la partida. En esta ocasión parece que Hero o saca Hydralisk y me sorprende con algo, o iría con Lurker que lo... Ahí está, sacó Lea rápido, así que va a ir con Lurker. Vamos a ver cómo le va a Hero con esto. ¡Yu! Afortunadamente Barracks ha ido con una build de 4 o 5 racks, es decir que el Terran no va a ser tan móvil al inicio porque no va a tener Steampack y mucho menos tampoco tendrá tiempo el scan. Esto le da muchas chances a que Hero pueda desarrollar su build como quisiera. Es más, hasta viendo este Hydra Disdain con Lurker para la build con Lurkers, me hubiera tan siquiera, si fuera otro Zerg como por ejemplo Action, me hubiera esperado un Proxy Hatch ahí en la base de la 12. ¿Te acuerdas que vimos una partida así en la ronda 24? Pues si hubiera sido quizás Action, me hubiera esperado ver ya un tercer Hatcher ahí arriba. No es el caso, pero de todas formas sigue siendo una build bastante potente. Y la verdad que lo que está proponiendo Barracks se presta para que a Hero le salgan los planes como debiera. Ahora situación, vamos a ver qué tan rápido lanza esos scans nuestro amigo Barracks para darse cuenta de lo que le está preparando el Zerg. Sí, comentemos que para frenar los Lurkers se necesita... Yo uso 3 Bunker. Ahí lo vio, ahora sí que se va a poner 3 Bunker. O 2. Ahí está haciendo el Bunker. Fíjense que en este momento no tenía Bunker, ya se pone a hacer un Bunker. Y ahora hay que dejar de hacer Barracks y no sé, ponerse a hacer un Factory o Bunkers. O bueno, con tanques y con Vessel. Y los Marines no sirven, los necesitas adentro de, como diría Yu, la casita. Ahí hizo un Bunker. Vamos a ver si hace otro. Y torretas, necesita también visibilidad. Vamos a ver si le da el tiempo a Barrack, la verdad que no le sabría decir. Ahí está haciendo el Factory, ya vienen los 4 Lurkers muy rápido y ahí empieza a hacer el segundo Bunker. Se viene con toda, esto no frena,
Duda mataba. Ay, Dios, acaba de reventar otra vez cuatro manos ahí. Justo porque el Luciano tiene mejor velocidad. Acaba de hacer un tremendo run. Viene los trabajadores para intentar tapar por ahí en la rampa. Pasan dos, tres trabajadores. Esto le va a ser una motosierra en la línea de la rampa. La defensa para Barrax se está cayendo. Ojito, porque ojitos lindos. Está demasiados problemas. Acaban de partir una gran cantidad. No tiene Marines. Los únicos que tiene están dentro del bunker o los que están saliendo de las barracas. Pero ya para este entonces los Lurker están asediando, está encima Hero, se lo está almorzando ahí a Barracks. Ojo, porque el Terran está en demasiados problemas. No sé si le va a hacer focus al SCV que está construyendo el Terran Factor, ya que un tanque aquí sería espectacular, pero no creo que llegue, ni mucho menos. Le da igual a Hero. Barracks no está terminando de construir el Factor Retro, no lo está terminando de construir, la dejó ahí a medias. En demasiados problemas Barracks, y partidón que se hizo contra Vini. Pero no hay nada que hacer contra el señor Sir Hero. 1-0 para el Sir. Sí, no, y muy bien planteado lo de Hero. Los pro gamers siempre van a Militaries. Y yo creo que si irían si hicieran esta estrategia todas las veces, si fuesen a Lurker todo el tiempo, lo frenarían muy fácil. Son muy, muy duros los Lurkers. Son durísimos, y si no estás preparado, es dificilísimo de frenar. Dificilísimo. Fíjense que con un bunker no era suficiente. Tuvo que hacer dos, pero tampoco había torreta. O sea, se les iban a acabar los scans. Aparte le habían Zerling. Vos mandas primero a los Zerling para que le peguen a los Zerling, mientras el Lurker se entierra tranquilo y te empieza a dar. Los Marines no pueden hacer nada contra los Lurkers. Tiene que haber mucha cantidad. Tiene que tener buen posicionamiento. Yo creo que esto de los pro gamers yendo siempre a Mutaly y bueno, sorprendiendo siendo con un rush de Lurker, mostraron una efectividad y un juego muy fácil, ¿no? Es ir y matarlo al Terran, no hay mucha más vuelta que eso. Se podría decir que es un juego aburridísimo, porque fue ir y matarlo. Y bueno, ya se viene Neo Dark Origin, que es un mapa Zerg, así que Barracks la va a tener dificilísimo, Yu. ¿Sabes qué? Lo bueno es que si Hero gana, que Barracks caería al Decider Match y posiblemente tendríamos un rematch de Mini contra Barracks. Claro que Mini tiene que ganar la Royal, pero bueno, eso lo descubriremos despuesito. Vamos con este mapa de dos ubicaciones de Neo Dark Origin, Deepa. En el sector superior izquierdo lo tenemos a Hero con el Zerg. Hola, Hero, el osito. Y en el sector inferior derecho lo tenemos al modelito Barracks. Vamos a ver si hace algo extraño. Yo creo que el que puede arriesgar un poco ahora es Hero, ¿no? Que va ganando un game. No arriesgar y tanto, sí, pero conociendo a Hero, la verdad que es muy pocas las veces en las que hemos visto a Hero arriesgar. Creo que hubo unas partidas en la temporada pasada en las que Hero optó por el, creo que 4 o 5 pool. Pero es que es escasas las veces en las que tienes a un Zerg del calibre como Hero, pues, arriesgando como tal, ¿no? Tenemos salida de Barracks con Supply Depot en la entrada a la base natural. La verdad que es una de las mejores posiciones, al menos para lo que toca de este mapa. Tocar o salir en la base de la 5 en punto para el Terran, ya que de esta manera el waleo se le presta para que la barraca pues entrene al Marine dentro de la base natural y no expuesto, como por ejemplo lo fue en la partida en la partida anterior, ¿no? Tenemos por ahora pues cero sorpresas. Parece que Hero saldrá con el 12 clásico, 12 hatchery en la partida estándar, y por parte de Barra con Supply Racks y ahora Scout inmediatamente. Por ahora todo... No, cuidado, porque no tenemos un 12 hatch. Tendremos Overpool por parte de Hero. Sí, ahí vimos un chico de Brasil en la tribuna. Debe ser amigo de Remaster TV, que hay muchos brasileros, me enteré. Bueno, ahí sale, cuidado. Bueno, Barracks no hizo nada suicida, así que eso es bueno, ¿no? Y Hero parece que va a ir a Zerling rápido. Ya es la segunda partida que no fue a 12 Hatch Hero. Así que cambiando su forma de juego, Hero siempre es tan estándar. Miren, todavía no construye. ¡Oh! ¡Ay! Le puse el Engineering Bay. Bien ahí por parte de Barracks. Va a tener que cuidar ese SCV, irse. Y bueno, ahora lo que tiene que hacer es ver lo que está pasando en la base y defenderse, ¿no? Porque vienen los Early. Así es, son Zerling coming. Eso también le permite tener a Hero un mejor tiempo de llegada del Air.
Vamos a ver si es que el Terran. Es que ahorita Barracks no tiene cómo hacer tener la base natural. Necesita sí o sí entrenar Marines. Incluso si llegara a ser necesario, dependiendo cuántos Earnings salgan, pues hasta incluso tener que sacar a civis a la base natural. Cuidado, porque ahí el waleo del Terran me parece que de 10, la barraca la movió un poquito más a la derecha, pero sigue siendo un waleo, me parece que perfecto. Tenemos a los Zerling haciendo un surround para ir a la CV. No tiene problema alguno Hero en poder regresar a los Zerling para poder matar a este CV. ¿Tendrá algo preparado Hero en este mapa? Ya que estadísticamente, si es a favor al Zerg, esperaría que sea de las partidas más estándar para Hero. Sí, por ahora tendría que adelantar el Lear, que es lo que está haciendo. Vimos que en este mapa le van muy bien a los Mutalis, por lo menos en el Dark Origin común. Sí. Así que, y viendo cómo le fue a Hero contra Royal recién, vamos a esperar Mutalis probablemente. Barracks jugando bien, le retrasó la segunda y no salió a hacer nada Greedy, ¿no? Se expandió rápido, se expandieron los dos al mismo tiempo, Hero y Barracks. Esto lo favorece al Terran. Hay que esperar ahora cómo le va a Hero con los Mutalis. Así es, tenemos un buen ángulo de ataque, en este caso para el Zerg, que se presta a la izquierda de la base natural de Barracks. Y desde allí, la verdad que las mutas tienen para un vaivén de oportunidades y empezar a masacrar obreros para contra el Terran. Nada, la partida que va por el minuto 4-13 ya de este segundo enfrentamiento, ganando Hero 1-0. Recuerden que esto es al mejor de 3. Podríamos tener a Losito clasificando de primeros, y la verdad hasta ahora me alegraría que clasifique Hero, ya que pues en cuanto a Zerg se refiere para esta ESL, solo tenemos 3 Zerg. Ya pasó uno el día de ayer, y que pase Hero hoy día pues me alegraría también. No por ser anti-Terra ni nada, es que no tenemos muchos Zerg, no tenemos muchos protas, así que hay que apapachar ahí a los players que tenemos, ¿no? Ahí ya tenemos por parte de Barracks investigando el Steam Pack. A diferencia de la partida anterior, pues ahora no quiere dejarse de lado el tema ni del scan, ni tener un upgrade bastante potente al inicio, que es el Steam Pack junto con ya su Engineering Bay. Escuchamos el sonido del scan, detecta el Spire del enemigo, y ya sabe muy bien Barracks que debiera empezar a proyectarse la construcción de torretas antiaéreas para poder combatir y o defender mucho mejor contra las mutas que llegarían por parte de Hero. Vamos a ver hasta qué punto juega con mutas Hero también, porque no olvidemos que es un Zerg que se, bueno, especializa bastante en el macro, en el juego a late game también con muchos drones, y pues su especialidad de matar a Terran con mutas, pues no lo veo tanto. Más me agrada ver a Hero que desate partidas a 20-30 minutos con 60 drones, y pues bueno, eso es lo espectacular de Hero. Vamos a ver qué tanto consigue con estas mutas. Sí, yo justo en este mapa, que estoy hablando de los Mutalis que son muy buenos, lo recuerdo a Hero haciendo daño. Si bien no es el Zerg que se caracteriza además por jugar bien a los Mutalis, que es tan bueno en todos los aspectos, que bueno, también usa bien los Mutalis, obviamente, la unidad más importante del StarCraft, desde mi punto de vista. Así que bueno, vamos a ver, por ahora no se está llevando unidades, se lleva el primer SCV, vamos a ver si hace daño en los Marines. No, todavía no. Vamos a ver, esta base natural, la última vez que lo vi a Hero hacer destrozo fue la base natural de arriba. Vamos a ver en esta base natural de abajo qué es lo que hace. Hay muchas torretas, creo que hay 4 ya. Fíjense, no hay gas. 5 van a ver, Ahí se rompió la primera. Ahí encontré un hueco. Es difícil de defender esta base. Fíjense que generalmente se usa 4, no se ponen 5 torretas. Habían 5. Ahí está. Miren el dolor que están por el que están pasando los SCV. Y bueno, Barracks sale a la base, dice ya está defendida la base, o ataco ahora o me muero. Así es, y además con esto gana tiempo en lo que las unidades de SCV están construyendo y yo reparando las torretas. Queda una de esas Mutalis. Y bueno, a lo que íbamos más es que quizás Hero no es un Mutaserg al estilo Shine, ¿no? Shine es un Zerg que se caracteriza mucho por matar Terrans con mutas, pero Hero no va tanto a esto. Hero sí tiene buen juego con mutas, eso no lo discutimos, pero es un Zerg que se caracteriza más por ir a macro, por desarrollar un juego infernal contra Terrans a nivel de nivel 3 de tecnología, básicamente. Ay, no, se lanzan las mutas contra los Marines, cuidado porque los Medics estaban, pero estaban en Pakistán esas Medics. ¿Dónde estaban esos Medics, Dipa?
Estaban lejísimos, no sé qué estaban haciendo. Un error muy grave de Barra que le puede llegar a costar la partida y no estoy exagerando para nada. Está lleno de Mutalis, perdió todos los Marines, no sé dónde están los Marines. Hay algo acá en este mapa, la natural sufre muchísimo, no sé qué onda. Y eso que puso 5 torretas, no puede salir de la base Barrax. Salió y se confundió encima. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Oh, tiene un daño más uno perfecto ahí, Giro. Se va a almorzar a Barrax, cuidado porque se queda sin Marines y las torretas intenta reparar. Ah, no se puede hacer mucho con 13 daño más uno por parte de Giro. Lo están azotando a nuestro amigo Barrax. Ya no puede abrir más los ojos. Parece que se viene el chuchi. Y esto está cerrado. Clasifica Giro de primera. El grupo B del día de hoy. Bueno, ya la segunda partida que lo veo a Hero va a hacer esto en este mapa. Va con los Mutal y gana. Así de una. Y no sé si... No, creo que fue contra J.Y.J. Que yo vi esto. No, no sé si... Bueno, ahí discutan en los comentarios. Denle like también. Yo no sé si es el mapa. Tuvo que hacer 5 torretas. Barrax abajo y ni con eso. Y bueno, igual tuvo un error muy grave Barrax ahí que dejó las médicas en otro lado, como diríamos en Pakistán. Contundente la partida de Hero y muy fácil, ¿no? Fue con los Mutals y le ganó. Mucho más que eso no pasó. Generalmente los Mutalis son para retrasar al Terran. Y cuando vos ves a un ser que va con los Mutalis y la gana así de fácil, me recuerdo a la partida que jugué contra Conan, que dice, bueno, voy a irte con Mutalis. Yo no pude hacer nada, vino con los Mutalis, perdí. Lo único que me puse es hacer torreta y a esperarlo y me morí. Bueno, algo así es lo que acabamos de ver recién. Ahí estaban los Marines que se dejó en el puente totalmente gratis. Por así decirlo, los Medics nunca reaccionaron. Normalmente los Medics tienes persiguiendo a los Marines porque automáticamente cuando activas el Steampunk el Medics corre a auxiliar a los Marines. Pero en este caso bajaron los Marines con Steampunk y algo le habrá pasado a Barrax con esos Medics. Quizás fue un hold position fake. Y bueno, se terminaron por quedar esos Medics ahí arriba. Nunca bajaron a brindar soporte a las unidades de Marines. Bueno, se le fue la partida a Barrax facilito, ¿eh? Como dicen por acá, lo hacen ver muy fácil Hero, pero esto ya es esto es nivel profesional. A esto se dedica a esos hombres. Y bueno, que se lo haya llevado así, entre comillas, lo hace ver fácil. Pero claro, luego estar allí jugando, estar ahí con toda la tensión y además desarrollar un juego perfecto de esta manera es que es de otro mundo. Gana Hero pues así entonces, estimado Dipa, un 2-0. Tenemos un Sir Mask clasificado a la ronda de 8 y hasta el momento ningún Terran, increíble. Sí, ningún Terran, así que bueno, vamos a ver si pasa algún Terran. Y en la partida de recién otra cosa quería aclarar, si se posicionaba bien lo Marín, las médicas no se iban, disparaba bien y timiaba todo bien, la perdí igual la partida. Fue demasiado lo que hizo Hero. Muy fácil, muy fácil la tuvo. Hay un tema ahí en las bases naturales. Yo te digo, nunca en mi vida en el StarCraft dije, oye, está OP el mapa, esas cosas de los mapas, generalmente no digo. En este mapa Neo Dark Origin, el ser contra el Terran, bueno, no sé, contra Proto supongo que también se hace lo mismo, pero sobre todo el ser versus Terran, los Mutalis lo castigan demasiado duro, demasiado duro, demasiado. Fue ni con 5 torretas. Porque supongamos que no le haces tanto daño a los minerales, los bunkers se tuvieron que apachugar en 3 líneas de minerales. Y aparte es difícil de defender. No sé, yo la verdad que este mapa es demasiado ser para mí. Demasiado ser. Pero bueno, ahí está Hugo hablando. Lo que tendría que haber hecho Barnes es ganar la primera partida, quizás. Y está bueno. Sí, justamente estamos pasando de fondo la primera partida. Tenemos ahí la máquina del tiempo. Me avisas cuánto le ponen al timer, porque lo que viene ahora, ya con la clasificación del primer player, que fue Hero, ahora lo que toca ver es el loser match, que será entre dos ex campeones. Tendremos a Mini enfrentándose a Royal y pues lamentablemente luego alguien se va. Ese es un BO3 que va a ir a muerte. Me alegra saber de que
Me alegra saber que vamos a tener un Terran Protoss de Mini, que eso ha estado chévere, ¿no? Cuando se enfrentó a Varrax. No sé por qué. Aquí, un segundo, ahí la máquina del tiempo está fallando. A ver. Oh, bueno, ahí ya están Hace tanto hablando. Igual tiempo, perdía porque se hace. ponía a pelear en el puente. Claro, bueno, quizá la idea era poder pasar el puente. O sea, es como en la guerra. Uno va a pasar el puente y espera que no lo esperen del otro lado. Bueno, lo esperaron del otro lado. Supongamos que no peleaba en el puente. Igual se le iba a ganar el giro. No, o por lo menos, el problema era la base natural que le estaba recontracastigando y después le vino a la base principal. Pero bueno, agilizó los trámites, ¿no? Así que, nada, a ver si hay timer. No, están hablando con Hero. Y bueno, y la primera partida estuvo bueno para ver el poder de los Lurker. Es muy difícil frenar los Lurker con Terran. Yo les digo, salvo que tenga los tanques ahí posicionados con una barrera o ya tenga los Vessels y tenga bastantes Vessels, que ya eso es bastante late game. La única forma es con bunkers y torretas. Y hasta así es un poco difícil porque si te manda muchos Zerling, muy fuerte. Así como los Marines son malos contra los Lurkers, son buenísimos contra los Mutalis, aunque no parezca. Por eso hay Y que saber usar también bien los Mutalis. lo que ha pasado en las dos partidas es que, como yo lo veo, Varrax, la primera partida, que esta fue la primera partida, que se fue primero con Engineer Bay, esto era para pelear contra Mutas, para exactamente eso, ¿no? Tienes un 4 o 5 racks con daño más uno rápido para exactamente pelear contra Mutas, pero le fueron a Lurkers. Y la segunda partida, que sí fue por una build más estándar, más utilizada, que es con Academy o Steam Pack, sí se da para poder pelear contra Lurkers. Si sí te alcanza el tiempo para reaccionar, construir tus dos casitas y el bunker, y la torre está en el medio de los bunkers. Pero le hizo Mutas y es netamente acierto de parte de Hero. Y pues, bueno, Varrax terminó por caer así. Esta primera partida de. Que estaba ganadísima desde ya. La build de Varrax no podía contrarrestar esto quizás a tiempo. Y bueno, ahí se nos fue la primera partida. ¿Hay timer o todavía no, Dipa? No, no hay timer. Saludo a Contreras, a CDN. Denle like al stream. Y yo ahora te dejo un segundo, Yu. Dale. Me pego un break. Dale. A ver. En lo que Dipa regresa, pues sí, no olviden dejarnos un like. Si lo están viendo en el diferido en YouTube, en el canal de Shortcast también en español, dejen ese like. Y si lo están viendo aquí junto con nosotros en Africa TV, recuerden darle ese up, que es como darle el like por aquí. Y bueno, para los que no creo que Cruiser me diga nada, espero que no, Jan. Pero vamos a poner, ahora pasa que H. Cali es quien presenta las sillas. Y esto sí me parece un poquito más adecuado, porque ver a Into the Rain, cómo lo presenta de manera sensual, pues ahí está. H. Cali creo que lo presenta de mejor manera. Ahí les he regalado unos cuantos segundos. Ojalá no me despidan por eso. Nada, nos han puesto un timer de 2 minutos. Bueno, vamos a ver lo que fue esta. Voy a tratar de calcularlo. La partida fue a. Sí, más o menos aquí. Somenitos aquí. Un segundo. Ahí. Ahí está, listo. Si la próxima semana ya no me ven en la ESL, ya saben por qué fue. Pero todo sea por H. Cali. Y bueno, a continuación, para los que recién van llegando, vamos a ver Mini contra Royal, un versus de campeones al mejor de tres por el loser match. Así que es lo que veremos a continuación. Ya campeonó Hero, o bueno, ya ganó Hero en su grupo del día de hoy, pasando como primero, si no mal recuerdo. No, sí, es que no recuerdo. Ha pasado intacto, no ha perdido ninguna partida Hero el día de hoy. ¿Cómo estamos ahí, Dipa? Ya veo, sí. 1.30. Sí. Hero es el jugador más regular de la historia, prácticamente, porque juega hace mucho y siempre fue buenísimo. Y en las únicas partidas que lo vi jugar mal, lo vi jugar como un desastre, ¿no? Es que hay veces que uno se da cuenta que el jugador no está a nivel y hay otras partidas que ve el jugador que no sé qué estuvo haciendo, como pasó en la ESL pasada.
pero siempre juega muy, 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 muy alto nivel. El otro que juega siempre muy bien es Effort, pero juega re poco, no lo vemos casi nunca. Hero siempre está, Sí, sí, no, Hero tiene el vicio ahí de StarCraft, pero un vicio sano porque el StarCraft es vida. El StarCraft tiene muchas cosas positivas, muchas cosas buenas. Claro que no hay que llevarlo tanto al vicio porque si no luego terminas como Solky con la muñeca reventada, ¿no? Bueno, ahí teníamos lo que fue la partida. Esto fue el momento crucial. Ahí Barrax se dejó a los medics y simplemente por este hecho los marines ya no aguantaron mucho como debieran. Las medics aún así, en esa posición del puente, los medics no pueden rodear a los marines y pues recuperar los puntos de vida de esos marines iba a estar un poquito complicado. Nada, hasta ahí fue la partida. Sí, sí, voy a... Ahí está, a ver. Vamos al timer. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, te dejo unos saludos segunditos. Ojalá que esté. Adele, a Paca, que está en el hospital. Esperemos que se recupere. Muy bien, ahí que nos acompaña. Muchas gracias por acompañarnos. Y un momento de distracción, un momento de diversión viendo partidazas de StarCraft. Y ahora, ¿por qué no? ¿Y qué partidazas hoy, Sí, sí, no, arrancando con la partida de mini. Esa partida de mini Barrax me va a quedar para la historia. Ver un posible empate, Dipa. ¿Te imaginas que pase algo así ahora? Porque siendo que mini juega así y que Royal también es un Terran que se vuelve loco a veces. Ojalá nos regalen un bonito Terran Protoss. Sí, esperemos que Royal suba un poco el nivel. No lo estoy viendo bien, pero bueno, veremos qué pasa. Si le gana mini. Mini, bueno, aparte de ser el de los cheats, ese es el jugador de los epic comebacks, porque siempre lo voy a hacer eso. Tipo, tiene dos unidades y de la nada el otro jugador está muerto y no sabes qué pasó. Como pasó recién. Así que bueno, Neo Dark Origin, primer mapa, el mapa que vimos recién. Veremos cómo le va a estos jugadores, mapa de dos posiciones. Y arranca la partida a ver cómo anda el contador. Así es, vamos a la primera partida ya. Y conteo regresivo, no olviden dejar su like y seguir compartiendo. Llamen a las abuelas, llamen a los abuelos, a las amantes, porque empezamos en 3, 2, 1. Y lo estamos viendo a Mini en el sector superior izquierdo y a Royal en el sector inferior derecho en este mapa Neo Dark Origin de dos posiciones. Así que ya salió a hacer algo raro Mini Yu. Sí, sí, lo acaba de ver con el reojo. Sí, sí, sí. Ya tenemos, bueno, algo así que lo que fue en la partida del día de ayer de Papi Bisu. Parece que nuestro amigo Mini querrá hacer lo mismo contra Royal. Aquí, el día de ayer, quizás pequé un poco en decir de que JJ podría haber ido a Bio y tal para contrarrestar este tipo de cosas que hace el Protoss. Pero un poco más lejos de lo equivocado que estaba. Ahora sí que creo que Royal podría intentarlo. Es un Terran que sí le he visto hacer Bio contra Protoss. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué acontece con este proxy, mini proxy, ¿no? Mini proxy. Mini fue a Bisu. Vimos algo así, creo que en este mapa fue que hizo Bisu. Sí, el día de ayer sí. En este. Bueno, le fue bastante efectivo. Veremos qué pasa, vemos que Royal ya está en un modo defensivo. Ven ese supply depot y ese Barracks, bueno, por ahí se van a ir colando los Marines y hacerle este juego al Zealot para que tenga que dar la vuelta y no dañarlos, ¿no? Bueno, lo que tiene que hacer Mini ahora es molestar a los SCV que no puedan terminar ese Barracks. Ya le colocó ahí un pylon, Manor Pylon se llama, como me enseñó Jan. Ven que hay un SCV ahí que no trabaja más, tiene un SCV menos Royal. Y se terminó de hacer ese pylon. Y el Proof sigue vivo, Sí, sí, el Proof sigue vivo. Casi que se lleva un segundo SCV. Perdón, un primer SCV casi que se lo lleva. Y me cuestionaba por qué Mini no le fue a robar el gas a Royal.
Y en este caso, bueno, tiene mucho sentido para ese Miner Alpine. Situación: Pure Battery. Dios, cómo regresa la vieja confiable. Quesito por parte. Segundo pylo en la parte superior. Llega Traversal por parte de Mini. Este Mini ataque que viene con todo, Dipa. Sí, con un Shield Battery ahí. Bueno, Shield Battery siempre es mucho más cómodo con los dragones, ¿no? Que los tenés ahí como si fuesen unos carrion disparando. Pero bueno, al Silo también le sirve. Se va a morir rápido ese Shield Battery. Pero bueno, las molestias están. Ya ahí con un bunker se... Lo que necesita ahora Royal es sacar muchos marines. Cuando los marines están en grupo, son imparables. Por ahora son solo dos, así que sigue la amenaza. Recordemos que Mini gastó ya mucho en... Uy, lo que pasa es que murieron muchos SBU. Ah, lo están reventando a Royal, ¿eh? Lo están reventando a Royal con esos dos Zealots. Alguien que le dé click, un kill en este Zealot. Quiero ver el otro Zealot antes de que muera. Por favor, quiero ver cuántas kills tiene ese Zealot. Debería tener dos o tres mínimo. Siendo Mini, claro. Cuidado porque el jugador Terran se va a la zona segura entre sus Supply Pods. Mini no deja de seguir molestando de coco. Otro Mineral Pylon en la parte superior. Cerca de los minerales. 6 kills ese Zealot. 6 kills. Heroico. Heroico ese Zealot por parte de Mini. Vaya mi craso. Y si ayer el Papi Bisu ocasionó grandes molestias en contra el Terran en aquella partida, aquí Mini lo está reventando. No planea ir a nadie. Lo deja sin Marine ya. Solo quedan SUVs para poder pelear. Le queda un Marine por la parte inferior. Cuidado, Royal. GG. ¡Wow! Sí, Mini es más que cero. Vamos a comentar un poco. Bisu es muy bueno con el micro, entonces, bueno, te manda un Zealot al principio y te molesta. Acá lo que hizo Mini es un all-in. Metió dos Shield Battery, 3-4 pylons. Ya si no ganaba en esta, no la ganaba. Royal no pudo poner un bunker. Tampoco le da los minerales para poner un bunker, me parece. Y principalmente lo que no pudo Royal es tener una buena cantidad de Marines. Pues ya cuando el Terran tiene una cantidad de Marines buena, esos Zealots no sirven mucho. Los marines son buenos en cantidad, en poca cantidad. Primero que disparan poco. Y después que son muy blanditos, ¿no? Así que bueno, segundo mapa. Retro. Este mapa que se perfila como ser el nuevo Fighting Spirit. Yo no creo. A mí me parece medio incómodo y se traban las unidades. Tiene algunos medio bugs cuando te querés expandir y demás. Que lo hacen medio no tan user friendly. Pero bueno, estamos viendo partidas de jugadores que a mí no me gusta decir que esta gente es ese, ¿no? Decir que esta gente es jugador ese es una falta de respeto para mí. Así que bueno, se viene mapa retro, Yu. Así es, son jugadores triple S. Vamos sí, para el mapa de retro en este genial loser match. No se olviden que más adelante está esperando Baby Barracks. Tenemos conteo regresivo en 3, 2, 1 y arrancamos ya la segunda partida. No olviden dejar ese like como siempre. Vamos para el enfrentamiento. Bueno, arrancamos. Alejado los jugadores, lo vemos a Royal en el sector inferior izquierdo y en el sector superior derecho a Mini. Y Mini, que con los quesos es infalible. Bueno, si hace otro queso más, podría hacerlo. Total, ya va ganando una partida, pero bueno, están lejos. Bueno, que esté lejos está bueno también, pues son su mapa de 4 posiciones, más difícil de encontrar el queso. Veremos qué hace Mini. Muy atentos al early game de Mini, principalmente. Igual Royal también le gusta hacer cosas raras. Así que hay dos hitos acá. Pero bueno, Royal, si hace algo raro y no le sale, queda fuera. Ahí que dice Artosis, algo de Artosis, ignórame el Discord, algo así he dicho, no le sé el inglés. Ay, no sé si Dipan ha leído, pero... No lo llegué a leer, vi en coreano, a mí me gusta mucho Artosis. Hay gente que dice, oh no, está todo el día quejándose, me parece recontra divertido, me siento muy identificado con él. Pero bueno, él tiene más años, ¿no? Así que ahí está el primer pylon para Mini dentro de la base. Y nada, juntando minerales. Por ahora, nada raro, ningún SCV, ningún Prum que se vaya 12, a un lugar alejado. 12, uy, 12 Nexus por parte de Mini. Sí. Bueno, nada, vamos a ver cómo pone el Nexus. Fíjense, el Barracks ese está puesto ahí porque sabe contra quién está jugando.
Así que bueno, está buscando gas también Royal. Royal lo vemos muy... es un jugador Terran que cuando juega estándar muchas veces juega así, bien compacto dentro de la base principal. No es que va a expandirse, a hacer cosas extrañas muy en early game. ¿Ves? Que tiene el Barrack ahí, el Supply Depot ahí, todo muy juntito. Es algo que noté de Royal. Y bueno, 12 Nexus para Mini. Vamos a ver si Royal lo counterea. Para counterear esto hay que hacer un ataque de CV, Marines y Vultures. Y es el counter del 12 Nexus. Si alguno dice, mirá, te vas con los SCV y demás, no, es el counter del 12 Nexus. Ir con los SCV, los Vultures, y poner un Hooker. Y los Marines, obviamente. Y tratar de cancelar el Nexus. Cuando le cancelas el Nexus, lo único que hiciste es cancelar el Nexus, porque el Protoss en cualquier momento, siendo mini, te puedo hacer un comeback. Pero bueno, es el counter de este opening. Y al estar mini tan lejos, se va a complicar más, ¿no? Bueno, una cosa es que esté lejos y otra cosa es que Royal no lo va a encontrar ni de nunca, segunda, ni de primera. Así que se va a demorar tanto que creo que Mimi le puede salir bien los planes de ejecutar este 12 Nexus con una comodidad muy, muy, muy bien hecha, muy bien efectuada. Las cosas a Royal no le están saliendo nada hoy día. Nada. Parece que se ha levantado con el pie derecho. Y bueno, por parte de Mimi, aún así, en la primera partida hemos visto un Super Cash, un proxy bastante sublime. Y ahora nos presenta un chiste económico con este 12 Nexus. Sale el jugador de Terran con un par de Marines, 300 minerales puestos ya en la banca, para ya casi aproximarse a 400 y obtener el centro de mando Terran en la base natural. Por ahora una partida que bastante favorable para Mini, con un 12 Nexus que, bueno, no va a tener ni media molestia por lo visto, Dipa. El opening más fuerte que puede tener un Protoss es un 12 Nexus y que te encuentre en cuarto. Es terrible para un Terran que te encuentre en cuarto. Que vean esto, scouteando al final de todo. Es terrible, porque esto, si lo scouteas rápido, se puede counterear bastante bien. Pero si lo scouteas último es re difícil. Porque ya estás haciendo otro opening, ¿no? Estás haciendo otras cosas. Esto es muy beneficioso para Mini. Muy, no se dan una idea, gente. Así que por ahora Royal está... Encima viene con un game perdido. Así es, sale ya ese Dragoon magnífico ahí al Zealot, haciendo como que se retrocedía para darle el paso al Vulture, pero luego regresaba al Zealot para meter un poquito de daño. Pero al final y al cabo solo ganando tiempo para que llegue ese Dragoon a defender y tapar la entrada. Minuto 4:30 ya del segundo enfrentamiento. Esto se juega así. Tenemos salida para los OCB, el transfer a la base natural de Royal. Me esperaría que pueda jugar con un board Royal. No sé si algo podré conseguir algo similar como lo que hizo Barrax contra Mini en la primera partida. Pero algo así es que ahora la situación de que un Protoss te salga con dos Nexus, que es fuertemente económicamente hablando, esperas que el Terran pueda hacer daño económico. Esperas que pueda matarle a trabajadores. Y una forma de hacerlo, pues un Vulture Drop vendría bastante bien apremiado. No sé qué tenga pensado Royal, porque por lo visto por ahora es netamente partida estándar, pero no sé hasta qué punto, Dipa, jugar estándar contra un Protoss que es mini y que con un 12 Nexus te va a hacer malabares con la economía. No sé qué tan bien tenga pensada la partida Royal ahora. Bueno, al igual que Snow, Mini es muy bueno con las dropship, River y demás. Vamos a ver si Royal defiende bien. Bueno, está saliendo ahí con lo que puede. Royal lo tendría que... bueno, quizás se puede llevar un dragón, pero no creo que mucho más. Recordemos algo, les cuento a los televidentes, que el Vulture para sacar el escudo de plasma es buenísimo, ¿no? Por eso ahí está pegándole con el escudo de plasma. Pero la vida, que es la barrita verde, no le hace nada de daño porque tiene el daño que hace 25 conclusive, no sé, tiene un nombre medio extraño, le hace 25% de daño. Es explosive, concusivo, natural y, bueno, el concusivo, algo así se llama. Concusivo. No le hace nada a las unidades grandes, el dragón es una unidad grande. Así que, bueno, siempre que estén jugando, traten de pegar con el Vulture para sacar el escudo de plasma y después con los tanques y los marines, la vida. Y eso es lo que hizo un poco Royal recién. Se viene el primer Shuttle. Y
Cuidado, vamos a ver qué hace Mini. Ahí está también trayendo un drone con Observer por la derecha para desactivar las minas. Sabe muy bien que cuando hay Vultures en la mira, pues muy seguramente vas a tener compañía de minas. Por acá el jugador Approach que le trae un dragón más un Zealot para maximizar el daño económico. No recibe más que un par de disparos de ese Siege. Cuidado porque Royal podría sorprender a Mini en la parte superior. Ya llega ese ataque. Los dragones que tienen que salir rápidamente. Con suerte, el Siege Bow podría demorar uno que otro segundito. Empiezan a apuntarse las minas en la parte frontal. Aquí un Zealot sería espectacular para tanquear el daño de esas minas. Pero el jugador de Protoss no tiene Zealot por ahora. Son puro dragón. Sabe que no hay mucha mina. Sale con todo Mini. Cuidado porque tiene que reventar los tanques. Reventa el primero. Puede reventar el segundo. Va a sacrificar. Y ¡pum! ¡Ay, Dios! Ha reventado más a la izquierda que a la derecha. Queda comido un tanque. No le ha salido nada bien este Trey a Mini. No, igual pudo sacar los dragones bastante bien en esa cosa tan angosta. Va a zafar de esta Mini. Zafó de tantas Mini. Que de esta creo que la va a sacar. Y bien. Pudo sacar los dragones bastante bien en Ilenita. Y tendría que haber prestado más atención quizás ahí Royal. Bueno. Ahí pelea. De esa torreta se va a morir. Y murió la torreta. Ahora tiene un poco más de movilidad con ese Shuttle. Está sacando otra torreta más. Y hay dos tanques, así que cuidado. Pero creo que de esta va a zafar Mini. No, sí, está clarísimo. La torreta era imprescindible para mantener a Royal Shuttle. Y ya que no existe, se le está cayendo la casita a nuestro amigo Royal. Se le está cayendo el ataque. Cuidado por ahí, David, en la parte superior. Reaccionó bastante bien el jugador Protoss. Pero ya se le está acabando el ataque al Terran. Y tiene tercera incluido Mini. No ha recibido daño alguno en la línea económica. Está intacta los trabajadores de nuestro amigo Protoss en Mini. Y ahora con Shadow de Speed incluso podría llegar a hacer un River Drop en la base enemiga como quisiera. Está haciendo malabares con Royal. Sí, bueno. Atacó Royal. Perdió todas las unidades. Acá claramente le fue mal a Royal. Hay que ver si Mini, ahora que le toca atacar a él con el River y hacer las molestias en la base del Terra, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que, si bien por ahora tanto no pasó, ahora cuando Mini dé la contraofensiva, vamos a ver qué pasa. Yo creo que puede llegar a hacer mucho daño. Está linda la base de Royal para entrarle. Bueno, por ahora ya tiene unas cuantas torretas. Menos mal que alcanzó a ver a tiempo, entre comillas, a tiempo ese Shattered River. Y bueno, se empieza a preparar con la típica defensa Terran, torretas, minas. Solo que en la base natural veo que pueden hacerle un River Drop muy bonito. Vamos a ver, porque este Shadow tiene, parece que una trayectoria directa a la base principal del jugador Terran. Aquí ya no tan solo, pues podría llegar a ser necesario daño a los SCVs. Puede ser baja en Machine Shop, baja en Supply Depot. Si pudiera matar el Tron Armor sería espectacular. Cuidado por ahí la mina. Creo que no recibió daño, no recibió intacta la River por parte de Mini. Espectacular la reacción. Buen bombazo, pueden ir matando todos de 4 Vultures. Segundo bombazo que se lleva a los tanques. Está un disparo cada quien. Retrocede el Shadow inmediatamente. Mini se mantiene con vida y mucho más. Mira la eco de Mini. Hace rato le vi un transfer bestial. En lo que seguía defendiendo, seguía produciendo trabajadores. Cuando se terminó la tercera, creo que hizo un transfer de algo de 10 a 12 obreros. Es una locura. La tercera de Mini está minando a full. Y la eco para el Protoss está en un auge que no veas, Dipa. Mientras que para el Terran, bueno, Royal, se le está acabando la gasolina para esta ASL. Sí, mirá la población y no hubo mucha guerra. Fue un ataque de Royal. Y nada más, y hay bastante diferencia poblacional, bastante. Y Mini no perdona, está muy bien posicionado Mini, todo bien por ahora para él. Bueno, ahí está Royal haciendo lo que puede. Recordemos lo que siempre digo, el tiempo puede curar las heridas, pero Mini no va a perdonar ahora, me parece que va a querer llevársela. Y Royal también quiere terminar la partida ahora, está saliendo. Atacar la tercera, bueno, esperemos a ver si hace daño ahí. Aquí incluso hasta me agradaría, si no es que sería normal ver a Mini con un doble Robotics Facility, porque ya lo hemos visto jugar así. Tenemos un ataque Protoss inminente por la izquierda. Parece que Royal quiere hacer un trade base en la derecha. Pero aquí es donde el Terran va a sufrir más. Cuidado, Scarab. Se lleva la torreta. Scarab contra los obreros. Quiere un bombazo.
apuntó el mouse al Scarab Damage, pero no sé si tiene el upgrade. Cuidado, porque Royal ahí tiene una torreta preparada, pero rápidamente se deshace esto. No, queda un poquito con vida. Ahí está, la destruye. Invasión por parte de Mini Royal, que debería estar preparado para, bueno, mandarse un GG Timing. El jugador Terren, que está en demasiados problemas. Creo que a la derecha está ocurriendo lo contrario, y pasa que Royal no está reventando tan rápido esa base. Y el jugador Protoss ya lo tiene contra Merced, ya lo tiene en el suelo. Déjalo, ya no respira. Ha elevado el comando center. Cuidado, porque los obreros están muy juntos. Hay un bombazo, Mini, un bombazo. Un bombazo, y también los trabajadores. Y espectacular, regala besos al Endar Templars. No pudieron contra Barrax, y ahora contra Royal sí que lo están masacrando. GG, wow player. Masacre. Wow. Masacre. Masacre, masacre de Mini. Y Royal, que no está en un nivel muy alto. Fue una masacre esto. No, no le salió nada todavía a Royal. Bueno, esperemos para la próxima ESL. Y bueno, comentarles, 47% la chance de pifiar los golpes desde low ground. Era lo que les quería buscar, no me acordaba el número. Yo sabía que era la mitad más o menos, pero no, es 47. Así que, nada, un datito. Royal está así, ahí está, justo lo que decía Jan. Royal está con cara de rayos, me voy a ir al servicio militar. Ah, sí, sí, sí. De los dos, habían dos players. Uno es Soma, que ya está en el servicio militar, por eso no está jugando esta ESL. Y el otro era Royal. Yo pensé que de hecho iban a ir los dos al mismo tiempo, y pensaba que Royal no iba a estar en esta ESL, de hecho. Pero no, se metió Royal. No sé cómo habrá sacado tiempo, habrá pedido pausa un ratito y se habrá metido a la ESL. Y ahora, pues, que lo han dejado fuera en la ronda 16, pues bueno, ahí bienvenido Royal, ¿no? Saliendo de del Coliseum, se va a ir a colocar el traje. Y bueno, este era el trade que decía que a Mini no le salió muy bien, entre comillas, porque perdió muchas unidades, más de las que debió haber perdido. Pero, o sea, claro, en términos en generales, quedó muy bien de esto Mini. Tenía más trabajadores. Mira, una diferencia 49 obreros. Aquí le está sacando 15 trabajadores de diferencia, que es una brutalidad. Y en términos en generales, claro, Mini perdió un tanto más de dragones de lo que debía, pero quedó mucho, mucho que mejor que Royal. Nada, esta partida fue una masacre para el Terran. Sí, terrible. Y algo más quería decir de Royal, que lo estuvimos casteando la otra vez en un super fight, una de estas que son 7 partidas. 7-0 perdió, creo que contra Soma fue que lo había casteado. No está en un buen momento Royal para haber sido campeón de la ESL. Y bueno, y se nota, tiene que subir su ki. Así que bueno, nos queda Mini contra Barrax, ¿no? Efectivamente, efectivamente, Dipa. Vamos a ver el final, bueno, decider match. Tendremos al segundo clasificado a continuación. Veremos el best of three entre Mini contra Barrax, Protoss contra Terran. Hoy día hemos tenido mucho Protoss contra Terran, Dipa, así que debes estar muy contento porque, bueno, es tu especialidad. Y tenemos 4 minutos 30 el timer que nos pone la hermosa Chekali. Así que, bueno, vamos a retrasar un poquito por acá en el tiempo. Bueno, 4:30 creo que nos da para ver la partida anterior, así que sin problema. El 7-0 que castié con Jan, me parece, no fue contra Vez. Había sido contra un jugador que en escala es peor que él. Y yo dije, y tendría que ganar Royal, y perdió 7-0. Así que creo que fue contra Soma. Ahí está grabado en algún lugar. Acá por Africa TV, supongo. Así que bueno, vamos a ver algún replay, sí. Sí, tenemos la máquina del tiempo. Tenemos que ver un poquito por acá esto, en lo que vamos a cargar el Decider Match de Mini contra Barrax. Ojalá que tengamos una partida así de espectacular como la primera. La verdad que, ¿cuánto dijiste? 47% es la chance de fallar el disparo desde low ground. Pues bueno, es un porcentaje mucho, pero mucho menor el hecho de ver una partida de StarCraft en la ESL que esté a punto de irse al empate. Es, pero bueno, será 1% ya se va. Yo diría entre 1 a 5% por ahí está el porcentaje de ver una posible partida en empate. Ahora, una partida en empate, yo creo que sí es el 1%, la verdad. Bien.
es súper, súper, súper escaso, casi improbable de ver un empate en base a estos niveles, ¿no? Que es el nivel de los dioses del StarCraft. Sí, sí, sí. Bueno, Soma jugó StarCraft hasta el último día en el que se fue a servicio. Sí, ¿ves? Contra Soma, pues 7-0 perdió contra Soma. Ah, creo yo que, entiendo creo que Soma es bueno, lo que sea, pero perder 7-0 y haber sido campeón de la ESL es un poco mucho, me parece. Royal Soma, creo que se lo comentamos los dos, me parece. Los dos, ¿no? Creo que sí. Ya no me acuerdo si fue hace tiempo, pero debe estar en el canal de StarCast TV en español en YouTube. Ahí debiera estar ese Super Fight. Sí, sí, sí. Sí, terrible, terrible. Y bueno, es demasiado, ¿no? Para mí ya un 7-0 en... Siempre una partida te llevas, ¿no? Pero 7-0... Yo me acuerdo que arrancamos. Dije, bueno, debería ganar Royal, ¿no? 7-0, pero... Así que bueno, vamos a ver Barra contra Mini. Y está muy bien Mini, ¿eh? Recordemos que la partida que le ganó Barra le destruyó toda la economía y casi la pierde. Y haciéndole un cheese. Ah, no un cheese, una jugada preparada fue. La va a tener, no difícil, dificilísima. Barrax, no, ahora, pero bueno, todo se puede. Ahora ya despertaste al mini demonio interno que tiene este Protoss. O sea, Barrax lo ha despertado. La primera partida ha sido como que, bueno, Mini ha dicho, bueno, me dejo la partida. Y ahora, en esta revancha, en este Decider Match, al mejor de tres, el pobre Royal se va a enfrentar contra un Mini que viene intratable. Sí. La va a tener complicadísima. Y los que quieran apostar, hagan lo que quieran, pero es muy complicado. Como está jugando muy bien Mini, muy bien. Y bueno, veremos ahora cómo le va. Ah, el jugador Mini lo estamos viendo ahí a Action en unas... Lo tenemos en esta ESL. A mí me gusta mucho cómo juega Action con Serp. Son las partidas que más me gusta ver, las de Action. Así como las de Terran que más me gusta ver son las de JYJ hoy en día. Y de Protoss a quien me gusta ver. Me gusta quizás ver, ¿no? Pero bueno, ahí está. Así es, por ahí vayan dejándonos en los comentarios. Ya vamos a arrancar con la partida. ¿Quién creen que va a llevarse este segundo cupo para la ronda de 8? ¿Tendremos una venganza por completo? ¿O quizás nuestro amigo de los ojitos lindos, Barrax, podría dar la mega sorpresa? Ya dio la sorpresa en el primer match, pero bueno, veremos ahora por qué la historia cambia. Ahora es al mejor de 3. Cargamos, a ver, tenemos... 1, 2, 3, 4, 5 y ahí le damos. Si podemos decir una partida que perdió un jugador, pero parece que la ganó el jugador, fue la de Mini contra Barrax, porque no se dan una idea, le destrozó todos los trabajadores, todo, y así casi se la gana a Mini. Y suele hacer eso Mini, porque maneja demasiado bien los shuttle, demasiado bien. Vemos a Snow que maneja generalmente bien un shuttle y Mini maneja varios shuttle a la vez. No, increíble. Bueno, se viene. Yu cita del primer mapa. Veremos qué pasa. Yo estoy con miedo. Sí, vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver si Mini desata todo. Todo el poder, toda la furia que, pues bueno, los ojitos lindos. Lo que le ha hecho básicamente en la primera partida. Nada, ahí teníamos el tema de los mapas. Citadel, primer mapa, Retro, segundo. Y si llegamos al tercero, que sería genial, llegaremos a Blitz. Radiant es el pick, bueno, el ban, perdón, por parte de Mini. Y Neodern Origin es el ban por parte del jugador Terran. Vamos para este Decider March en 3, 2, 1. Arrancamos. Y arrancamos. Citadel. En el sector superior izquierdo lo vemos a Mini. Y en el sector inferior izquierdo lo vemos a Barrax. Hola, Barrax. Y este mapa es el que no tiene high ground, ¿no?
Efectivamente, no tenemos mucha plataforma de tema de Hyrule, solo unas pequeñas zonas, pequeñas, muy pequeñísimas zonas, casi imperceptible. Así que este es el primer enfrentamiento de este Decider Match. Buenos días para los que recién se van sumando. Por favor, no olviden dejarnos ese app por aquí en Africa TV. Si lo estás viendo en diferido en YouTube, que sepas que es el grabadazo. De todas formas, mandamos un saludo a los que lo ven en el grabadazo de la tarde, porque esto merece volver a verse, Dipa. La primera partida de Mini, luego las demás partidas de Hero. El día de hoy hemos tenido espectaculares partidones y merece volver a verse. Así que muchas gracias por todo ese cariño y aprecio que nos tienen. Saludos a todos, ya sea que lo estén viendo en diferido, sea que lo estén viendo otro día. Muchas gracias porque el StarCraft nos da estas alegrías y nos mantiene, pero pues con una locura tremenda con estas super partidas que hemos visto hoy en el grupo B. The Spider March arranca entonces y ya, Dipa. Sí, recuerden de dar like, por ahora todo estándar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que proponen los jugadores. A ver si Mini hace algo raro en este mapa. Vamos a ver. Por ahora el Pylon está ahí, así que... nada. Está medio extraño el Pylon ahí. Está medio lejos. Pero bueno, este mapa es un mapa bastante peculiar porque no tiene high ground. Vamos a ver cómo lidian los tanques acá sin high ground. Bueno, se expande ahí Mini antes de poner el gateway. Vamos a ver si Barrax lo encuentra. Esto es importante, ¿no? Y me parece que lo va a encontrar tardísimo, Yu. Y esto lo va a posicionar a Mini en una ventaja bastante grande. Porque el mayor counter de el 12 Nexus es encontrarlo rápido. Si lo encontrás tarde, estás tranquilísimo en el 12 Nexus. Así que lo va a encontrar tarde Barrax. Y es muy malo para él. A ver si lo tiene un N-Scout. A ver si se va en diagonal y podría encontrar de segunda Mini. Puesto que hasta una segunda ubicación, tan siquiera te puedes pensar en hacer un pressing con Marines o Civis. Se está yendo un poquito vertical, diagonal, 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 se va, se fue, N-Scout, sí, N-Scout, tenemos ahí a Barrax apuntando a la base de las 11, encontrará casi que medio rápido a Mini. No olvidemos que de todas formas es un proto que se caracteriza no tan solo por el tema de los quesos, sino por tener un buen micro al momento de atacar y o defender, así que aquí dependerá también de la reacción de Barrax. Vamos a ver, yo pensaría que no debiera dudar. Si fuera, por ejemplo, Light, por ejemplo, para los que recuerden en la final contra Rain, que cada que Rain hacía Nexus, Light no dudaba en ir con este Bunker Rush. Barrax no debe dudar, no debe ni mucho menos dejar de presionar al jugador Protoss. Ya estaba dando cada vez más Marines, solo que no veo todavía la serie de más SCVs. Se estará esperando un poquito más nuestro amigo Ojitos Lindos. Ojito, porque ese Bunker. Ese bunker ya está para el suelo, ya Dipa, y a la civil no te digo más, Sí, es muy importante que la gente entienda que el counter del 12 Nexus es salir con SCV, Marine, poner un bar, un bunker, digo. Es así, no hay. ¿Ves? Ahí salen los SCV. Es el único counter que hay, Así que los que no sean muy buenos jugando Terran, bueno, si no hacen esta, no. Es bastante arriesgado, hay que usar trabajadores y demás, pero es lo que hay que hacer, no hay otra. Así que ahí va el Terran a tratar de frenar este 12 Nexus con los SCV, el Vulture. Hay que poner minas, curar los trabajadores, tienen que estar todos full HP. Recordemos que el SCV tiene 60 de vida, ahí le está sacando el escudo de plasma, como les decía. Pero cuidado que hay dos silos ahí que le pueden hacer un round by a las unidades. Ahí sale con todo Mini, cuidado, complicado esto. Dios, le va a matar el SCV que está construyendo el bunker, así que la casita de los Marines es inexistente. Que es un surround por la parte, pero se está quedando sin Marines el jugador de Terran. Barrax está empezando a abrir más los ojos. Barrax, cuidado porque se está quedando sin Marines, se va a quedar sin SCV también. Tendría que retirarse ya por completo esta incursión contra la base de Protoss. La verdad que le está haciendo muy mal al jugador de Terran. Ya está perdiendo los Vultures y sin Vultures ya no hay mucho más que matar. Cae ese Dragoon, le va a quitar el último Marine. Así que es historia la estrategia del jugador de Terran. Mini, qué manera de defender, qué sólida defensa. Sí, igual están los dos en ocasión parecida y Barrax se llevó a algunos trabajadores. Veremos qué pasa. Habría que contar los trabajadores. Por ahora tampoco hay minas. Miren ahí el poco high ground que tiene este mapa.
A ver, no, oye, ya la civeta es un poquito de botlock. Son Marines y está metiendo un Proxy Rack, un Proxy Factor, perdón, ahí arriba. O será un Proxy Port. Yo, ¿eh? Será un Proxy Port ahí a las 2 en punto. Los dragones están en la casa y no sé si tienen a muchos SCVs para poder pelear. Sale con todo, ojitos lindos. Los dragones que tienen que echarse para atrás antes de que pasen los SCVs por encima. Ah, no tiene campo de visión fuera, así que no pueden pasar los SCVs encima. No puede darle clic a un mineral. Así que Mini lo tiene totalmente contra la pared, contra el suelo duro, contra el muro. Ojitos, ese round. Ojitos, no, se zafó ese dragón. Se libera Mini. Tres dragones reventando. Cada dos disparos cae un SCV. Planta las minas, pero ya para qué, Barrax. Ya para qué. Ya para qué. Cuatro SCVs nada más quedan con vida ahí afuera, eh. La mina. No, no hay rango, ¿eh? No hay rango. No, no, no tiene mejor el rango. ¡Ay! Ojo la mina. Ah, bueno, es un factory por suerte, porque iba a estar complicado, viste, llevar los vultures ahí a top. Vamos a ver si se hace un pequeño round bite. Tendría que tener la velocidad, ¿no? Para poder hacer todo esto mucho más ágil. Fíjate que no hay defensa ahí. Le puede llegar a salir bien a Barrax esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Ahí sale la primera unidad. Tiene que... cuidarse, ¿no? Porque hay muchos dragones y hay un solo tanque, Yu. Dale, bueno, por lo menos ya luego de ese proxy, tenemos ese Vulture que sale en dirección a la base Terran para poder colocar minas e interceptar a los dragones de nuestro amigo Mini. Ahí no sé por qué se le fue muy adelante ese Vulture a Barrax. Creo que debió haberlo dejado más atrás y colocar las minas, pero se le fue demasiado. No sé si Mini con esto sospeche algo, porque qué raro que hay un Vulture por ahí de fuera. Cuidado porque se va a meter a la base principal de Mini. Esto no lo está enfocando. Arriba, 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 arriba. Se metió de lleno contra la base principal del jugador. Pero vamos a ver cuánto daño consigue este Vulture. Sí. ¡Ay, son dos! Cuidado, porque son dos. Y... Tres. ¿Hay ahí arriba? Esto está complicadísimo, Igual ya sabemos cómo es Mini, ¿no? Pero está haciendo mucho daño, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que se debe haber llevado, a ver si se ven, 0 kills tiene ese. Pero él y otro que hizo bastante daño, ahí vienen más, y hay minas. Miradito Yu, recién ahora sale el Observatory, va a poder ver las minas. Le cancelaron el Sismo al jugador Terran. Obviamente GG por parte de Ojitos Lindos, se fue la primera partida. Mini cobra venganza, al menos en este primer match. Y intratable el Protoss, que le sale todo bien, todo bien. Buena defensa, buena apertura con esos dos Nexus. Y Barrax aquí con una cara de tal vez no debía enfurecerlo tanto en la primera partida. Mira ese rostro de Mini. L de esto que miran los otakus, no me acuerdo el nombre. Death Note, ahí está. Yo no miro nada de anime, nada. Vi lo que hacía el Zodíaco, Dragon Ball y alguna otra cosa más. Y Death Note, y bueno, se sienta como L. Y bueno, algo bueno para hablar de Barrax, jugó bien la partida, ¿eh? La jugó bastante bien. Así como a veces critico que los jugaron mal, esta partida estuvo buena. Pero perdió, ¿no? Juega muy bien, Mini, es muy buen jugador. Vamos a ver cómo le va en este segundo encuentro. Vamos a Retro a continuación. Nos viene a apoyar como siempre las transmisiones en vivo. Estamos los lunes y martes a partir de las 5 de la mañana hora Perú por esta ronda de 16. Y luego también tendremos la ronda de 8 o los cuartos de final. No se pueden perder. Esta ESL ya está más o menos tocando pues un punto intermedio de las fechas. Así que tenemos todavía para un ratito más de temporadas. Bueno, un poquito más de fechas de esta ESL 17. Así que no olviden, 5 de la mañana, hora Perú, a partir de los lunes y martes, para lo que resta de esta temporada ESL 100% en español por la plataforma de Africa TV. Si lo estás viendo por otra plataforma, por YouTube, está el grabadazo. Pero de todas formas, muchas gracias por el apoyo. ¡Vamos! Para ese mapa de retro, estimado Dipa. Bueno, vamos a jugar en el retro, que es, como les decía, dicen que es el nuevo Fighting Spirit, para mí no. Vamos a ver cómo les va en este mapa, que ya lo vimos jugar a Mini contra Royal hace apenas unos minutos atrás. Y arrancamos, lo estamos viendo a Mini. ¿Dónde está Mini? Abajo a la derecha y arriba a la izquierda, Barrax. Y si Mini hace de nuevo ese 12 Nexus, le puede llegar a servir porque están lejos uno del otro. Y bueno, comentar un poco ahí, que están en los chats, supongo en cualquiera de los dos chats. Cuando los dioses están en nivel,
los de abajo no, nunca llegan. Muchas veces jugadores que están medio, no están en nivel, le ganan a los dioses. Pero cuando los dioses juegan bien, Mini es un jugador que juega recontra bien y está jugando muy bien ahora. Así que la tiene complicadísima Barracks. Euroteam. Uy, a ver si alguno conoce a alguien de ahí, de Euroteam. No, yo no los conozco. Bueno, vamos a ver si Barracks puede vencer a un Mini jugando bien, ¿eh? Que no es lo mismo Mini jugando mal. Ya a veces lo vimos a Mini jugar mal. Hoy no es la ocasión, ¿no? Así que la tiene complicadísima Barracks. A ver, 150 minerales. Getway, please. Getway o Nexus. Jugada ganadora. Jugada ganadora. Jugada ganadora. Sí, sí, sí. Va a repetirla. Y aquí ya, si volvemos a ver una partida de espejo de lo que fue la partida anterior, yo lo siento, pero ya Barracks es que no va a poder más. Ahí Mini es que estaría intratable. A ver si tiene suerte de hacer un scout en diagonal el jugador, Terran. Ahí sale ese bonito proof con un 2 en Nexus en toda la cara. Y Barracks acaba de soltar a la CB bastante rápido, ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno. Bueno, nosotros a veces con el filósofo Pato siempre vemos a los proto como que están medio abajo de las otras dos razas. Siempre gana Terra, no ser. Pero para mí, la mejor raza del juego debería ser proto. Lo que pasa es que no está tan pulida quizás como las otras. O las otras son más fáciles de llegar a su máximo nivel. Protos es una raza... En verdad son todas iguales, se supone, ¿no? Pero yo creo que a proto, si se la estudia más, tiene mucha, mucha variabilidad. Tiene muchas cosas para hacer. A diferencia de Terran, que mucho no hay para hacer, ¿no? Así que bueno, ahí está. Se pandió Mini y lo va a encontrar en la segunda posición Barracks. El tema es que está lejos de nuevo. Entonces, hacer el counter del 12 Nexus, que es mandar a los SCV, a los Marines y a los Vultures, tienen que recorrer mucho mapa. Y eso no es bueno. Y sobre todo cuando lo tenés a Mini enfrente. No, cuidado, porque atrevidísimo ese Proof casi. Que quería intentar matar ese Brewer Marine. Se encuentra con el segundo por la parte superior izquierda. Yo creo que ya con esa ubicación sabe perfectamente dónde está la base del Terran. Pero el Proof no se va sin pena ni gloria. Ojito, porque Barracks no duda. Ahora sí, el que no duda puede tener grandes chances en la vida. Comienza la construcción de ese bunker. Sale Mini con todo. Tiene que matar al trabajador. Pero cuidado, porque son dos SCVs. Así que yo diría que el bunker sí se puede llegar a terminar. Solo que faltan los Marines. Falta que lleguen los Marines por parte de Baby Barracks. Vienen unidades de refuerzo por la parte superior. Ojito, porque casi que se lleva a ese SCV. Lleva el Marine ya para poner las cosas en orden. Cuidado, porque Mini todavía no tiene preparado un primer setup para mantener a raya al Terran. Creo que esto sí le puede salir a Barracks. Oh, bueno, 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 bueno. Bunker, 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 corre, 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 tremendo surround, tremendo surround, tremendo surround, tremendo surround, ahí viene, ay, ay, Dios, qué gozadera, Dipa, qué gozadera de micro. Ya está esto, no, no va a poder, así que va a sacrificar a SUV, no. Oh, le mató otro. Mucha ventaja. Por parte de Mini no hizo nada Barracks y perdió el CV. Cosa que en la partida anterior estuvo bastante bien lo que hizo Barracks. En esta no. Y en la otra la perdió Barracks. Así que complicada la situación del Terran. Una lástima. Y se vienen dos Zealots. Tan no furiosos, Yu. No hay ni factor, o sea... Nighty Factory. Ojo, mayor al pilot. Ay, bueno, al menos se mataron el proof. Sí. Aquí la gente diciendo un grande Mini. Grande Mini, espectacular. Me ha gustado ese juego de palabras ahí. Bien ahí, AMD, bien. Nada, la partida arranca muy mal para Barracks. Mini literalmente puede hacer lo que quiera. Yo creo que se quiere meter a la base. Ojo, 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 la barraca. Ojo, la barraca de Barracks. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Ese par de celos, cómo se pasaron así. Y ahora tiene dos grandes problemas dentro de la base. Y le puede hacer lo que quiera. Explota el Machine Shop. Ahí está. Ese era otro problema, Machine Shop. Lo tiene que cancelar, pues se le metió en todos hilos. Necesita 25 Marines para matarlos. Y hay solo dos. Y esto es un problemón para Barracks. Y le puede llegar a costar la partida, Yu, fíjese, bueno, ahí está haciendo. Y ahora cuando vengan más unidades del Protoss, no hay nadie en el bunker ese, me parece. No, esto es dificilísimo. Debe haber un Marine mínimo, pero de todas formas es que aquí Mini apenas tenga 200, 200, un Robot Facility, Sharon River y para la casa.
Mini dentro de los mejores 8. No tenemos ningún Terran hasta ahora, Dipa. Y sí, se despertaron las leyendas, así que ahí está. No creo que Barrax pueda hacer mucho. A ver, si Barrax fuese Mini, y bueno, viste, Mini siempre sorprende, pero es la peor partida que está teniendo Barrax desde que inició la jornada esta de 16, me parece. Así que la va a tener, pero más que complicada. Va a sacar una tercera Mini, no sé para qué, para dar un poco más de show, podría haberla terminado. Y bueno, cuando uno está ganando así la partida, puede o expandirse, o atacarlo, o dropearlo, o hacer lo que quiera. A veces siempre digo eso, ¿no? Como lo dije en Barrax en la primera partida, y le había llevado todos los trabajadores a Mini, podía hacer lo que quisiese, y casi se la gana Mini, ¿no? Increíble. Sí, aquí ya le están dando los últimos respiros a Barrax, ahí está, bueno, intentando recuperar, pero sinceramente todo lo que ha pasado desde su primer intento de estrategia con... ¿Qué es esto acá? Pylon ahí del misterio abajo a la izquierda, un poquito raro ese Pylon, pero bueno. Para ver. Sí, pero para ver qué tienes al Terran encerrado, no debiera haber sorpresas. O bueno, si fuera otro Terran, no sé, si fuera Flash, si fuera incluso hasta me diría, pensaría que quizás Royal en su mejor auge, en su mejor momento. Pero Barrax, no creo que te prepare algo sorpresivo por allí, pero de todas formas es Mini, es tomando todo lo que tiene, puede haber en el mapa, tomando tercera, ya llega el Shadow, creo que tiene 12 de Master River, y nada, aquí a Barrax le están dando de alma, Bueno, también puede saber si hace una ninja ahí, puede ver un drop, o sea, ¿por qué no hacer este pylon? Así que lo hizo, y bueno, se viene ahora el drop, y esto va a ser una masacre, yo. Bueno, tiene la torreta ahí que lo puede ayudar. Rompen esa torreta con ayuda de los Zealots. Y tiene un hueco ahí bastante fuerte. Cuidado, porque no ha roto la torreta. Parece que el Zealot está persiguiendo a los Goliath. ¡Cuidado! ¡Uy, se le rompió el Shuttle! ¡Yu! ¡Sorpresa, eh! Pero bueno, hay dos Zealots y un tanque que mucha vida no tiene, por lo que vemos. Sí, no, está un toque nada más. Un besito. Un besito ahí en la carrocería. Un besito, un besito. Dije, cuidado porque los tanques... Por aquí es solo uno, el tanque que tiene en la base natural. Se le va encima, cae. ¡Oh, Dios! Ese bombazo enfocaron. 9 kills para ese River. Cae el Siege de la base natural. Vino Mini literalmente a reventar con todo. Una mini explosión. Es lo que acabamos de ver. Tremendo Scarab que se acaba de meter ese River del Ecuador de Protoss. El Terran intenta mantener la esperanza de una defensa, pero no sé hasta dónde mantenga la esperanza. Ya ha dejado morir, ya no respira. Sí, la sacó barata Barrax. Muy, 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 muy barata la sacó, porque le pudo matar ahí la Shuttle. Trató de entrar Mini y no pudo entrar. Lo que pasa es que hay tanta desventaja que bueno. Pero bueno, la sacó barata y se posicionó de nuevo. No van a poder pasar esos dragones. Salvo que se suiciden. Está bien defendido ahí. Nada. Más tiempo de vida para Barrax. Y bueno, a ver si se... cumple un milagro, no sé si puede hacer un milagro Barrax. Las falsas esperanzas, como quien dice, ¿no? Las falsas esperanzas. ¿Qué va a hacer Mini ahí abajo a la izquierda? Tiene un Proof. ¿Quiere comprar la main de las 7 y divertirse con Barrax? Sí, se va a divertir con Barrax, ¿eh? Se va a divertir con Barrax. Le va a ser insufrible la partida. Luego de lo que vimos en Apocalypse, Mini se quiere 200, vengar así. 200. Quiere verlo sangrar por donde pudiera. Ahí está el Shadow Double River con esa cuarta abajo a la izquierda. Tranquilamente se puede jugar con Double Robot Facility si quiere. Mini está proyectando hacerle un infierno al Terra. Para muchos Protoss y quizás algunos Zerg que les guste ver cómo sufren los Terrans, bueno, esta es la partida. Aquí los invito a que ya dejen ese like, porque el sufrimiento Terra no es de todos los días. Y mucho menos ahora siendo Mini. Aquí se está desatando... la maldad pura, Dipa. Este es maldad pura, ¿eh? Sí, quería acotar acerca de eso. Nunca vi un jugador tan troll en la ESL como Mini. Esto que está haciendo ahora, 4 expa versus 2, lo tiene ahogado al Terran, y lo que hizo en la primera. No vi estas cosas que hagan los jugadores, así que por ahora el troll del año para Mini. Y bueno, se va a mandar con todo allá, me parece, ¿eh? Esto lo puede aguantar todavía Barrax hasta cierto momento. Hay mucho tiene Goliaths. Gracias a que también tiene Goliaths, puede mantener a raya el Shattered.
Pero claro, este es como que Mini haciéndole entender, oye, voy a atacar, quiero terminar esto, pero no, el objetivo de Mini es plantar la cuarta, consolidar la Echo, segunda Robotics Facility, y bueno, esto es venganza pura a sangre. Es que se mandó con toda, y vos decías, no, pero esto no para, pero igual se mandó con toda, o sea, se mandó con toda, no sé para qué, porque le sobra tanto a Mini, pero bueno, cuidado que vienen unos Bulkshots ahí que se lograron escapar, esos pueden llegar a hacerle daño en esta cuarta, por sobreextender, ¿no? Pero ahí van a sacar algunos Cannon, hay que estar atentos a esto, ¿eh? Ah, mira, ni siquiera se lo sospecha, se fue directamente a la tercera. No te esperas que a este nivel pro te quieran jugar de esta forma. Y bueno, entiendo que ese Mini se lanzó con todo, repito, es porque le quiere hacer dar a entender para que Barrax piense que no hay nada más, pero ahí está ya Barrax encontrando la cuarta abajo a la izquierda. Ya, este debiera ser motivo suficiente para que Barrax entienda una de dos. O espero, sale ahora o muere. ¿Algo a las dos en punto? Sale ahora o muere. Ahí, algo no las... Puedes, ah, ya. O sea, pensé que había un Nexus, no sé por qué en el minimapa aparece un Nexus, pero... Barra tiene que salir ahora, porque cuando un Protoss sobreextiende por dos las expansiones, es el momento de más debilidad. Ya lo dejás mirar a cuatro bases y es imposible. Entonces tiene que salir ahora, sí o sí. Y termina la partida ya mismo. Ojo, le acaba de quitar el Shadow ahí. Las dos Rear están en demasiados problemas. El Terran que sale con mucha eco. Suficiente como para poder tomar la base en las dos en punto, pero esto sigue siendo ventaja para el jugador Protoss. Vamos a ver qué quiere hacer Mini con tanta eco. Como que puede jugar con este doble Robotics Facility, con Full Shire River, High Templars, 4 o 6 drops, lo que quiera hacer. No sé si Carrier, la verdad, pero es que puede hacer de todo. Mira la banca de Minis, que tiene 1500 de minerales. Aquí ya si quiere puede acabarlo. Es peligroso lo que está haciendo Mini. Tiene la suerte de que está quizás Barrax, y que no es el mejor Terran del mundo. Es peligroso hacer lo que hace, y se le va a venir Barrax y la puede pasar mal haciendo este chiste. Vamos a ver. Le suicidó muchas unidades Mini en un momento, y recién ahora que salió Barrax también mató un poco más de unidades. Pero bueno, lo que pasa es que tiene tanta ventaja Mini que de esta puede zafar. Pero bueno, se tiene que cuidar, ¿no? Ahí parece que Barrax tiene que salir ahora y ver qué pasa. Sí, se tienen que cuidar de todas formas cualquier ataque, porque esos Shadows en cualquier momento pueden, pues bueno, hacer esto, una incursión contra la base natural del jugador de Terra. Vamos a ver qué tiene el River, a ver si tiene algo más, porque solo River ya no parece que tenga tanto impacto, por lo menos contra la defensa de Barrax. Parece que se quiere ir de lleno contra la base natural. El jugador Protoss por acá, cuidado, ese Shadow ya muy mal herido. Retroceden las unidades Protoss, se mantiene a raya en la base natural, está bastante cerca, puede afectar la línea económica. Hay un bombazo en el medio, nos enfocan abajo a la derecha. Está sufriendo el ataque del jugador Protoss. Cuidado, Barrax empieza a plantar los tanques. Tenemos el bombing, que sería aquí espectacular. Los trabajadores en la base natural totalmente retirados a la main, espero yo. Cuidado, Mini, ahí tiene muchas unidades Terrans allá abajo, y no veo que Mini esté gastando tantos minerales. No sé si con un Shiner River sea suficiente. Cuidado, que lo pudo defender bastante bien la base y se le metió en la principal, que es donde tiene los Gateways. Los Gateways. Así que, ojo, es peligroso. Yo dije, no es... Fue muy risky lo que hizo. Todavía, o sea, tiene más chance de ganar Mini, pero... Es muy risky lo que hizo. Muy risky. Fíjense cómo está la partida ahora, ¿no? ¡Oh! 13 kills. Ay, Dios, ese River le está dando por... Bueno... Y juega muy bien con la dropship. Juega demasiado bien con la dropship. Y nada, casi le gana la partida. Sale un Dark Templar ahí. No tenemos detección. Ay, no, sí que lanzó el scan. Esto lo digo porque no había como el center en la NAT, no hay scan en la base natural. Salen cuatro gloriosos Dark Templars ahí. Shadow podría embarcar al TT para, bueno, ganar tiempo en lo que se pasa el efecto del Council Station. Parte ese Dark Templar. Mini haciendo de la vida imposible a nuestro amigo Barrax. ¿Para qué le ganaste en Apocalipsis? ¿Para qué despertaste a la bestia? Barrax ya ni debe tener trabajador, porque la Echo está en el suelo. Está pero en la ruina, así como cuando ella me dejó. Se viene el GG prontito, 15 minutos. Barrax no sé de dónde ve la esperanza. Tal vez así como yo con ella, pero está a puntito de terminarse. Ahí está ese último escara, lánzalo. No, se va a poner en el medio, dices. Se sobreviven los trabajadores. Y esto está a puntito ya, Dipa. A puntito, que no hay a puntito. Detector. GG. No hay detector.
A ver, Mini lo puede hacer eso, porque si ya vimos que casi le gana con nada, acá le sobraba a Mini, porque maneja muy bien los shuttle y se le pudo meter bien adentro de la base, pero viste que fue peligroso. Dio show, Mini, dio show. Podría no haber dado show y quiso dar show, así que dio show. Dio una partida que podía... Parecía que podría darse para cualquiera de los dos, pero conociendo la Mini lo tenía todo bajo control. Dipa, una cosa es show, esto ya es abuso. Al pobre Barrax van a estar psicólogo de esta partida, pobrecito. Creo que desde hace dos ASL que no clasificaba a la ronda 24. Bueno, por lo menos la ASL pasada, Barrax no clasificó a la ronda 24. Y apenas clasifica y le toca un Mini infernal. Enojado. Mini infernal. Bien enojado, sí. Sí, no, sí. Es lo que digo. Cuando vemos, mirá, una sorpresa. Para mí la sorpresa es que el jugador bueno no está jugando a su nivel y le ganó el otro, ¿no? Pero cuando el jugador bueno está en nivel, es tan difícil dar la sorpresa. Fíjense, esta partida empezó a trolear Mini prácticamente. Hizo 4 bases versus 2. Suicidó unidades. Adrede, porque suicidó unidades, esos dragones los suicidó. Había más tanque que dragones prácticamente y los suicidó. Y lo dejó avanzar a Barrack. Y lo mató, no pasa nada. Quiere demostrar el nivel que tiene Mini, quiere diferenciarse. Dice, yo la primera partida no la tendría que haber perdido. Y quiero mostrar que puedo ganar como sea las partidas. Mira esto. Espectacular. Esto, y para dar cierre a la partida, una River dándole por atrás en la base principal, reventando 20-30 obreros, está endemoniado Mini. Y repito, Dipa, de los 8 players de la ronda de 8, 4 son 2 protos y 2 Terrans. No tenemos ningún Terran. Plagado de Terrans, la ronda 24 y ahora la ronda 16, que muchos también son Terrans, pero ningún Terran clasificado. Increíble. Y los protos que están dando vueltas son buenísimos. Los protos están dando. Mili, que demostró ahora lo que está haciendo, ¿no? Bisu, que algunos ya lo conocen. Snow. Y Ves estuvo jugando mejor que todo el resto de los tres que estoy nombrando ahora. O sea, son fuertísimos los protos que están dando vueltas en esta ESL. Fuertísimo. Mini era el menos fuerte, porque estaba jugando mal nada más, y ahora está jugando bien. Bisu está jugando bien, y los otros dos, que también están muy bien. Ojo con los Terran, que son muchos, pero no están a estas alturas, me parece. Bueno, eso ya veremos para el grupo C de la próxima semana. Es el grupo de Rush, si no me equivoco. A ver si tenemos algún Terran. Oye, sería... increíble no ver a ningún Terran clasificado, la verdad. Es, no. Yo sé que puede pasar, puede pasar. Creo que la única esperanza es que no quede Shuttle. Pero pues Action y Snow, Azarp y Amine lo pueden destruir. Es muy probable que pase eso. Puede ser que no. Pero puede pasar que no quede ningún Terran. Sí. Yo creo que o Rush o Light le va a ganar a Shuttle. Alguno de los dos lo va a tener que ganar ahí. Me parece que Shuttle con uno de los dos pierde. Pero Shuttle creo que estaba jugando bien últimamente, sí. Terran va a pasar, yo me parece. Me parece que algún Terran va a pasar, bueno. Pero podría no pasar. Pero es que lo sorprendente es de tantos Terrans, que de los 8 tops del mundo, que solo 1 o 2 Terrans, es que si lo traducimos en números... debieras esperar que de los 8 mínimo 4 sean Terrans, pero hasta ahorita 4 no son Terrans. Y es increíble lo que estamos viendo en esta ESL. Y bueno, para muchos es una alegría tremenda, ¿no? Una alegría ver a los Zerg, una alegría ver a los Protoss, que si bien no son muchos, que están clasificando y están demostrando ser mucho más que los Terrans que hemos estado viendo. Y no cualquier Terran, hemos visto a JJ caer, hemos visto ya pues hoy día a nuestro amigo el Royal, también, que en su momento fue campeón. Están cayendo campeones, no cualquier Terran que recién está empezando a aparecer, como por ejemplo Tengu en la ronda 24. No, aquí estamos hablando de Terrans ya con experiencia, Terrans campeones de ASL que se están quedando fuera porque los al menos los dos Protoss y los dos Zerg que han clasificado hasta el día de hoy están siendo brutalmente épicos. La ronda de 8 va a ser una masacre pura, Dipa, y hasta el momento me está agradando lo que va
esta temporada de la ASL. Sí, se despertaron todos los protos, estaban re dormidos los protos, despertaron lo que tenían que despertar. Me sorprende que Mini esté jugando tan bien, porque hace mucho, desde que ganó la ASL, que no lo vi jugar a altura que está jugando ahora. Y bueno, vamos a ver qué pasa el marzo 25. Vamos a tener a Rush Shuttle, Best y Light, y ahí están los Terran más fuertes. Es que me parece que Mine está más fuerte de esos dos, ¿te imaginas que Mine gane la ASL? Ahí estaría bueno, Tantos dos. Puede pasar cualquier cosa, gente. Esta ASL, sí, como la ASL pasada no me gustó, esta ASL me está encantando. Así es, veremos entonces lo que va para la próxima semana. Ya saben, lunes y martes estamos con los dos últimos grupos de esta ronda de 16, los dos grupazos. Que del día lunes es imperdible, así que no olviden, día lunes y martes, repito, lunes y martes de esta próxima semana, 5 de la mañana hora Perú, por Africa TV, para ver toda la acción, tremenda acción. Si lamentablemente se han perdido las partidas del día de hoy martes, no se olviden, este lunes estamos con más mega partidazos del grupo C, y el día martes de la próxima semana con el grupo D, descubriendo a los 4 últimos players de esta ronda 16, que la verdad está siendo una locura. Lo que hemos visto hoy día es, creo que es insuperable. La partida de Mini contra Varrax, al menos de Apocalypse, fue hasta el momento insuperable. Y luego ver esta masacre, pues bueno, no sé, hasta aquí me llega la sangre Terran ya, Dipa, pero Dipa, sí. Mini está, pero quiere a muerte alzar el trofeo de la ASL. Nada, hasta aquí llegamos entonces con la transmisión. Recuerden, próxima fecha, el día lunes, para el grupo C, que va a estar de infarto. Unas últimas palabras, Dipa, ¿quieres saludar a tus fans? Ah, sí, a mis fans ahí. Bueno, darle un saludo, se me borró el chat, pero quería comentar algo que es para destacar de los jugadores. Para mí Protoss es una raza, dentro de todo, la más aburrida de las tres. Pero qué notable el poder de los jugadores para darle su personalidad a cada Protoss. Todos los días lo digo, la verdad que no se puede creer. Mini acá demostrando el doble Shuttle, Snow con un Shuttle, y los quesos de Mini. Es con su mega macro y sus timings, que son increíbles. El micro de Bisu. El micro de Bisu en early y el multitasking de Bisu, y tal jugador Protoss tiene su impronta tan fuerte que no lo veo en las otras razas. Así que bueno, ahí saludo, me saluda ahí a MD64, saludo a Charlie, a La Verde, y gracias a todos, y nos vemos ya mañana, mañana no hay ASL, el 25. Así es, el lunes de la próxima semana. Saludos por acá, Leaus, a La Verde, Charlie, AMD, Van Slander, Carre2104, Lido Q, Glass Moon, por acá, Síndrome, Combo Hijo, CDN. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Y Brayillo, Glev, que está que se mata de risa con mis referencias un poquito por ahí para adultos, pero es lo que se presta. Ese último match fue sangriento. Muchas gracias ahí, Only Stars Tus, Spurning, Gaming. Por acá Luque, muchas gracias por acompañarnos. Osepu también estaba por ahí. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Ahí están los grupazos y fechas de la próxima semana. Imperdibles está. Ahí está. Pero que corre sangre. Nos vemos para la próxima fecha. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Que tengan bonito día. Nos vemos para la próxima fecha. Nos vemos, gente. Chao, chao. Genial. ASL 17. Nos vemos.